Nexus no ha abierto, ¿no? ¿Aún? ¿Nexus? Sí que está abierto, pesado, Nefa. ¿Ah? He pisado el tío, macho. Si estoy callado, ¿tú qué crees que me va a estar? Esto es Nefa, tío. Eso es el verdadero Nefa, que lo sepáis todos, chavales. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Un saludo, Juan, y gracias por esa suscripción. La primera suscripción del directo. Esta suscripción vale por 4, ¿no me parece a mí? Madre, bro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis, hermanos? Espero que estéis fantásticamente bien, compañeros. Yo estoy perfectamente bien. Hoy, compañeros, sale la nueva actualización. Bueno, ha salido ya. De Cayo Perico. Que tiene nombre así, rollo como narco, ¿no? Un poco. Bueno, Rusito. Tío, tío, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¡Oh, estoy muy bien, tío! ¡Estoy muy bien, tío! Vale, Rosito, muy bien. Estamos con nuestro compañero Rosito. ¡Está loco! Ahora sí. Macho, tío. 2 horas para contestar, macho, tío. Me cago en la hostia. Estoy... Me he descargado el GTA. Lo tenía desinstalado. He tardado un rato. Vamos a ver si merece la actualización. Si merece la pena esta jodida actualización. O es un completo zurullo, ¿vale? Estoy, ahora mismo no estoy viendo nada, pero estoy entrando a GTA Online, ¿vale? Así que tranquis, estamos con varias personas por aquí. Estamos con, a ver, Copérnico. ¡Tardes buenas, muy hola! Muy... bien muy, Copérnico, bien muy. Con Rusito, sí, que gracias. Con Rusito, que también va a venir. A Cayo Perico. ¡Tardes buenas, muy holas! Joder, macho, qué vergüenza, me acabo la más o menos, más o menos, más o menos. Laxus, tú no vas a venir, ¿no? No, no me tira, bro, no me tira. No me tira, no me tira. Uy, ¿qué es esto? Momento, momento, ¿qué es esto, bro? ¿Qué es esto, tío? Oye, ¿qué pasa? Yo no me merezco que me presentes, ¿eh? No, tú no, porque has llegado tarde. Que sepas que la semana que viene vas a dormir solo, chaval. No, no voy a dormir solo. No voy a dormir solo. Pues más te vale que sí. No voy a dormir solo, no. Digo, oye, ¿qué es esto, bro? Me parece muy bonito, ¿no? ¿Y esto? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Cómo se quita? ¿No puedo quitarlo, esto? No, no, no. Se quita solo. ¿Qué es la cinemática? The Music Locker. Toma copyright en toda la boca, tío. Malditos los de GTA. Bueno, espérate. Voy a quitar el sonido de la música porque se me ha desconfigurado todo, tío. Sonido. Modo radio. Tu modo tu radio. ¿Cómo? Ah, se la tengo quitada ya. Bueno, a ver, ¿quién se viene a Cayo Perico? Yo. Perfecto, nada más. No, no, ya está. Tarde, Rosito, tarde. Has tardado. No, tarde 2 segundos. Exacto, 2 segundos. Tenía que alcanzar en el primero. Pero es que voy con ping. Voy con lag. Vas con mucho ping. Mucho de 2 segundos. Espérate, voy a bajar un poco el volumen de este juego, tío, que está por los aires, ¿no? Un poquito, se comenta aquí por el pro. Ahora mejor, ¿no? ¡Madre mía! ¡Hacía 1000 años que no jugábamos a esta shit, hermanos! O sea, tengo... En verdad tengo... Uy, espérate, un momento, que estoy aquí organizando cosas todavía. Pero, ¿me puedo unir a tu sesión ya del tirón? Es que nadie te ha invitado a ti, Nefa, ¿sabes? Me la suda, no necesito que nadie me invite. Me uno igualmente. Exactamente. A ver, espérate, que os voy a invitar. Amigos. Porque no estáis, ¿no? Sí, yo sí estoy. ¿En qué cuenta abriste? Pues en la de tu mujer, Rosito. ¿En qué cuenta voy a abrir? ¿En qué cuenta hacker? ¿En la cuenta hacker? ¿Qué cuenta hacker? Yo no tengo ninguna cuenta hacker. Rosito, ¿en qué cuenta abriste? Como si tuviese 19 cuentas. No sé en cuenta aquí. Uniros. A ver, en amigos, si estáis. Ah, mira. ¿Quién es Joel Miguel? Yo soy Miguel. No, tú no eres Miguel. A ver. A mí me deja invitarte a mi sala. Vale, espérate, Copérnico, espérate. Vale, vale. A mí me estoy actualizando todavía. ¿Tú estás en una sala privada, Copérnico? Verte jugar al juego, no, hay un tío. Sonriendo con me creo que sí, Facu, me cago en la leche. Vale, yo estoy en una sala privada, así que os voy a invitar yo, ¿vale? Vale, espérate, ¿eh? Perfecto. Rusito. Que yo, a mí me está actualizando, le falta. Enviar una invitación de juego, ahí está. A ver, Kuni, nada, Nefa, enviar una invitación de juego, ahí está. ¿Cómo se aceptaba, tío? Pues vas al inicio, le das a botón inicio, vas
a social, vas a invitaciones a jugar y ahí te salen la invitación a jugar. Madre mía, si es que mejor. Madre mía, tutorial. ¿Cómo te acuerdas, eh? No, lo estaba mirando, en verdad. Buah, yo a este juego le he dedicado una de horas, chaval. No lo sabes. Yo ya estoy, eh. Vale, pues más que el Ark, puede ser. Seguramente le he dedicado más que al Ark a este juego, te lo digo en serio, sí, sí. Puede ser que le haya dedicado más que al Ark. Y me banearon una vez la cuenta que tenía, pero tenía coches hackers y coches así guapos, tío. Y me la banearon una vez. Y ahora tengo coches de mierda. Bueno, a ver, coches, pero no, ninguno es hacker, ¿sabes? Ninguno de esos coches. Tempesta, voy a... Estás demasiado cerca de tu vehículo actual. ¿Cuál es? ¿Dónde está mi vehículo? ¡Ah, que está aquí mi vehículo! Hostia, siempre les pintaba verde, tío, me acuerdo. Verde así en plan rollo como para hacer luego como un croma, tío. Unas estrellas, si no lo viste, bro, lágrimas de felicidad. Estoy yendo para arriba, ¿vale? Pues bueno, no lo he visto, brother. Lo siento, bro. Lo siento, Moisés. Lo siento, en ese nombre, tío, tenía que haberlas visto, hermano. Espérate, voy a subir esto, lo de las estrellas, lo voy a... Ahí, lo he subido ahora. Ahora sé que las veo todas. Vale, a ver. ¡Oh, mira! ¡Está aquí Copérnico! Hola, buenas. Pero, ¿y esa voz, Copérnico? Ah, disculpa. Hola, muy buenas. No me mates. Estoy. No, no, no. Copérnico, que solo quiero subirme a tu coche. Bájate del coche ahora mismo. Bájate, tienes 2 segundos. 1, 2. Vale, a la derecha, tira a la derecha. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No quiero tonterías, Copérnico. No quiero tonterías. Vale, 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 ¿eh? Perdón. Perdón. ¿Ahora qué? ¡Qué asqueroso! Copérnico, me has forzado a matarte, Copérnico. No quería hacerlo. Maldita. Bueno, a ver, ¿cómo se inicia lo de Calle Perico? Venga, chavales, en el chat, venga. Ojo a esa skin. Esta skin, Max. Épica esta skin. ¿Quién skin no se acuerda de esta skin? Y de esta skin. ¿Tienes más horas que en el WoW? No es más posible. No lo sé, no lo sé. Tienes que comprar un submarino de 10 millones en el Warstock. ¿Cómo que dice Josefa? ¿Eso es de verdad? Nah, me está estimando. Nah, no me lo creo. O sea, ¿es verdad? ¿Es verdad lo del submarino? ¿No es un marino? Solo en México me parece que es un grande. Tienes más horas que en el WoW. Nexus, háblame, dime algo. Que no sé si tengo que comprar un submarino. Espérate, voy a mirarlo. Nah, me está... Es que me voy a tener que comprar un submarino. Están tontos, tío. Están tontos, ¿qué? Tío. Que tengo que comprar un submarino, dicen. Está. Pues agárrame, Pepino. Me están troleando, tío. ¿Qué se compra un submarino? Un saludo desde México. ¡Hostia, que es verdad, loco! Eres grande, te amo. En serio. ¡Dios! Pero vale 2 millones solo. Hostia, han puesto vinos súper guapos, ¿no? ¿Cuántos millones tengo? 27 millones tengo. Después de ir al club, ¡oye, no saca tanta pasta! El submarino, sí, bro. Ah, vale, en serio. Luego tengo que comprar eso. ¿Y este no puedo comprar este submarino? No, este no, ¿no? Avenger, esto. Hola, tío, qué coches más guapos, ¿no? A ver, vamos a ver si han puesto algún coche chulo nuevo, tío. Me lo voy a pillar. Legendary Motor. Vaya zorullo. Una mierda. ¡Oh, mira, el nuevo Corvette! El símbolo de música del casino lo tienes al lado. Sí, ahora iré al casino, Facu. No me gusta mucho el nuevo Corvette, la verdad. Si alguien lo... No me acaba de molar demasiado. ¿Qué más han sacado? Tienes Q, entra en el casino. Mira, ese es el Bugatti Chiron. Con una persona. Vale, vale, vale. Ahora voy. Vamos a del casino. Copérnico, vente. Voy. Oye, escúchame, el submarino nuevo tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Dónde está? Copérnico, cuidado, ¿eh? Cuidado, Copérnico, que hay un tío que le mata a la gente. ¡Pero bueno, tío! Oye, esto ya es bullying, ¿eh? ¡Vale, vamos a empezar, Calle Palomo, mis panas! Por cierto, una curiosidad, que os voy a dar el dato, y es que a mí no me deja jugar en esas máquinas tragaperras. O sea, yo he intentado aquí tirar en la... Mira, tengo... Espera, no os miento, ¿eh? Mira, espérate, voy a bajar un poquito la cámara para que lo veáis, ¿vale? Pero... Mierda, he movido el juego, soy idiota. Espera, voy a bloquear el juego así para que no lo mueva. Mírate. Tengo ahí 1420 fichas, es correcto, ¿verdad? 1420 fichas, ¿vale? Tengo el ático, tengo toda la movida. Y a mí no me deja jugar en las máquinas estas de tirar. Mira, ya verás, voy a intentarlo, ¿eh? ¿Cómo se hacía? Aquí, mira. Esta, mira, ¿la habéis leído? Esta característica no está disponible, me pone a mí. Esta característica no está disponible, me pone. Y mucha gente se preguntará, ¿por qué, pequeño Nexus? Pues porque aquí en Andorra el juego está prohibido.
Y no ¿Qué puedo. Que sí. ¿En serio? No sé, que es verdad. Hola. No es que pone. Esa... No, a ver, Rosito, que yo no puedo jugar al casino desde aquí de Andorra. Tío. Pues entonces no voy. Entonces no voy. Pues. ¿Qué tal? No, no. Pero mirad, mirad, mirad que no me deja. Mirad que no me deja poner. Esta característica no está disponible, ¿veis? ¿Veis? No me deja. Pero ni aquí ni en ningún lado que sea rollo del juego, ¿sabes? O sea, yo no puedo ganar el coche este de aquí, dime. Ya tiro yo por ti, ¿vale? Vale, tira. A ver si con suerte te toco un mierdón. ¿Cuántas fichas tienes tú, Copérnico? Yo muy pocas, tengo. Espérate. 15.000. Yo tengo muy pocas. Tienes más que yo, desgraciado. Yo tengo 1.400. Vale, a ver, ¿con quién tengo que hablar, chavales? Hola, ¿con la AVE, no esa de ahí? Un saludito. ¡Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro! Saludito, Ignacio, mi pana. Bueno, a ver, vamos a ver. Nelson, Nelson, que estoy dentro. No sé si me ha escuchado. No, no te he escuchado, la verdad. No te he escuchado. Perfecto. No, no te he hecho, te he hecho. No, yo siento, te he invitado, por cierto, pero si estás dentro. Sí, estoy entrando online. Ay, no, al símbolo de música y es. Ahí no, al símbolo de música. Ah, vale, que no es en el casino. Aparta, Copérnico. Ah, perdón, perdón, yo te sigo a todos lados. No, perdón, no, o sea, te parto la cara ahora. ¿Qué quieres? ¿Una pelea? ¿Quieres una pelea? ¿Quieres una pelea, puñetero? No. Ten cuidadito, chaval. Ve al signo de música. Voy, voy, voy. Que el Copérnico está aquí liándome, macho. Encima me ha destruido el coche, tío. ¿Quieres que vayamos más rápido? Vamos con el deluxe. No, vamos con el mío. El deluxe, vamos con el deluxe. Vamos con el mío, Copérnico, que el deluxe no tiene roto. No, si lo pedí ahí. Me da igual, tranquilo, vamos con el mío. Vale, márcame el sitio de la música, Copérnico. Ah, que está al lado del casino, está ahí al lado. Ah, que está. Pero si está en el casino, bro. Ah, que está al lado del casino, bro. ¡Que está aquí, tío! Ahí volar dos. ¿Por qué no? Tú, tenéis que tener cuidado, ¿eh? ¿Por? Que hay un pavo matando gente. Ah, vale, no. Vale, vale. Vamos a tener cuidado porque hay un tío matando gente, cuidado, ¿eh? Exacto, exacto. Vale, vale. Copérnico, ten cuidado que hay un tío matando gente. Copérnico, yo con tu madre. Vaya nefita, ¿qué pasa? ¡Oh! Puedo unir al Discord. ¡Maldita rata! Tío, pero es que ahora es suscriptor, el colaborador Juan. Te he confundido con un NPC, Copérnico. Vale, eso. ¡Ah! Ese es el sitio de la música, ¿no? Sí. Ah, mira, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Quitamos música, vale. Entrar solo, entrar con amigos de tu crío cercanos. Aquí, aquí. Lo tienes al lado el símbolo de música, bro. Gracias, Facu, hermano. Hey, welcome. Hey, welcome. Hey, welcome. ¿Qué es este? Detroit. Si no es... Moody Man. Reúnete con Miguel Madrazo en la zona VIP M para hablar de un posible trabajo. Copérnico, ¿qué pinta lleva, tío? Las pintas Copérnico. De hippie. Dime. Voy como si un alien. Te estás jugando la vida, ¿eh? Chicos, vamos a la zona VIP. ¡Ay, que me gusta bailar sin querer! Tienes que pagar, Nefa. Vaya. Ah, vale, está aquí, está aquí. ¿Qué estás haciendo? Calma, no pasa nada, viene conmigo. Vengo con Madrazo, mis panas. La música con copyright que flipan, ¿no? Yo la he quitado. Yo la he quitado la música. Sí, yo también, pero veo a todo el mundo bailando sin música, es lamentable. Esta es Jackie, hola cariño, Jackie, agente inmobiliaria. Cope, 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 cope. Kaizi tiene más seguidores que el Papa. No lo creo. Más que yo seguro que no. ¡Ale! Dios, Patricia, ¿te acuerdas? ¡Uy, qué pesadas, qué pesadas! ¡Dame ya la misión! ¿Estás bien, cielo? ¡Ay, sí, estoy bien! No sé hasta qué punto conoces a mi padre, pero es que la vieja... Es de la vieja escuela. Yo soy un tío legal. Soy el hombre de las ideas. Hay que diversificar, ¿sabes? Droga, las 24 horas, todo el día del año. Perfecto. Tengo unos planes de la hostia. Pero está con su... Pero que, bueno, ha tocado a su madre, la madre de su hijo, un poquito. No me voy a meter en esa relación, la verdad. Sobre todo Agustín, gracias por la sub, mi pana. Este tío, Juan, lo llaman el Rubio. ¿El Rubius? Uno de nuestros proveedores. De algún modo, este cabrón ha conseguido no sé qué. De cada información de mi familia. A ver, nosotros sí te cuentan babas, ¿no? Sobre todo Sebastián, mi pana, gracias por la suscripción.
En fin, está amenazando con filtrarlo todo a la DEA, vale. Que está, que sabe todo lo de su familia y lo quiere filtrar. A ver, esta situación me está poniendo nervioso. La madre está dándole besos al niño, demasiados besos a su hijo. Me está poniendo nervioso. Pues en el, en la parte de colaboradores, Juan. En la parte de colaboradores salen las instrucciones de cómo unirse. Nexus está... En el último post que he puesto. Hacen clic con Copérnico con su madre. Sí. Es un poco raro. Perdón. Nexus, pasa la invitación de nuevo, please. Ya tienes una, Rosito. Me llegó... No puedo, ahora estoy en una cinemática, espera. Le llaman el rubio. Muchos guardias, seguridad, data de tecnología, lo tengo que comprender. Necesita alguien que le robe. ¿Crees que puedes hacerlo? ¡Che! Hombre, por supuesto, compañero. Vale, vale, sí, excelente. Me han dicho que tienes mucha experiencia y eso es muy importante, de un equipo cojonudo para esto. ¡Ey, oye! ¡Este sitio es una locura! ¡Ey, colega, un segundo! ¡David! Y papi, creía que estaba contigo. No lo saco el... Me metió dos cartones. Vale, no he entendido ni una sola palabra. Joder, macho, tío. Comentario escondido. Madre mía, madre mía. Madre de la mía, madre de la mía. Después de la cinemática compras el submarino y que te dan la misión de... el Cayo Perico. Gracias, Josefa. ¡Cayo Perico, güey! Después de la cinemática compras el submarino. Sí, tío, están aquí hablando de un montón de movidas que me importan una pedazo de mierda. Mucho audio, hermanos. La tía más buena gente de hace sueños realidad. Bueno. ¿Sí? Joder. Guárdate, tío, Juan. Joder, tío, qué pesado. No, no, no fumo, gracias. Bueno, da igual, estoy más suave que un guante con esto. Tío, aún no se acaba la cinemática, ¿no? No, creo que voy para allá a liarme. Vamos, señora M. Ja, ja, ja. A la señora M, esta... Ojo, ten cuidadito porque le van los jovenzuelos, Le van sus propios hijos, dime. Dime que tenga copia de cuidado, Copérnico. Vale, ten paciencia conmigo. De que pinche la hostia. Vamos a ir hasta el fondo, literalmente, joder. Esto de vamos a ir hasta el fondo no me acaba de convencer, mi pana. Puedes mandar un saludo a mí y a mi ex, que también mira tus vídeos. Un saludo a ti y a tu ex, Sergio. Hombre, ahora que es tu ex, Sergio, bueno, igual. Podríamos hacer migas, yo y tu ex. Saludito. Es broma, vale. ¿Me sigues? Sí, te sigo. Saludito, Nico, gracias por la sub, mi pana. Vale, bien. Te va a cuidar muy, muy bien, colega. Vale, eso espero, compañero. Salud. Vale, ya se ha acabado, Nefa. Qué buen niño. Mamá, tranquilízate y hidrátate, joder. No, no se acabó todavía. Me he mojado, uff. Vale, se ha acabado ahora, Nefa. Nuevo contacto, Pavel. Madre mía. Saludos, Sergio, gracias por la sub. Sergio Escribano, no te rompas la mano. A ver, espérate. Vale, ya está, ya he acabado la de este, ¿eh? A ver, Rosito, que te invito a la movida esta. Que eres más lento que una tortuga, coja. A ver, la Cunisa se ha bajado esto ya. No, todavía no se lo ha bajado. Solo Zeus André de León. O sea, espero que sea de verdad ese nombre. Saludito, Zeus. Gracias por la sub, mi pana. Se llama igual que Zeus. Bueno, Zeus no se llama Zeus, en verdad. Se llama, tiene otro nombre. Se llama Sinaín o algo así. Salir de Music Locker. ¡Vamos, hermanos! ¡Ahora sí que nos vamos! Vale, a ver. Ahora, ¿dónde tengo que comprar el submarino? Buen día, ¿tienes un momento? ¿Qué? Sí. Ah, o sea, ¿ahora tengo que comprar el submarino ahora? Sí, sí, supongo. ¿Pero en qué momento me lo ha dicho que tengo que comprar el submarino? ¿Eh? No sé. En plan, creo que hablando con este tío ya te deja comprarlo y... ¡Ah, sí, me deja comprarlo! No, es verdad, pero me han dicho que valía 10 millones, no 2. Hostia, puedo comprar un submarino. Y esto lo puedo comprar... ¿Por qué no puedo comprar el de este de Avengers, tío? Pero da igual. Oh, ¡qué guapo, un submarino, tío! Pero si es que el submarino no cabe en este mar que han hecho, tío. Vamos a poner el submarino, vamos a pintarlo, va. Personalizar nuestro propio submarino, va. Hombre, si lo pones rollo color Laxus, se ve menos en el agua, ¿sabes? Este color me gusta, ¿eh? Así rollo soviético me flipa, ¿eh? En plan, rojo y blanco, not bad. Vale, a ver, bandera. Hombre, la bandera...
La de México. ¡Ah, no sé que enseñan la bandera de Portugal! Ahí está la de México. No, pero voy a poner. ¿No está la de Andorra, tío? Bro, ¿no está la bandera de Andorra, tío? Bueno, esta se parece mucho a esta, la de Andorra, ¿eh? La de Colombia se parece mucho a la de Andorra, ¿eh? La de Colombia. A ver, mira. Andorra, bandera. No es broma, ¿eh? Se parece mazo a la bandera de Andorra a esta, tío. A la de Colombia. Bueno, le voy a poner la bandera... La de España, ¿no le pongo? ¡Hombre! ¡O la de Argentina! Escocia... No sé, le voy a poner la bandera de... No, de España, tío, es que yo soy de España. ¿Qué pasa si no te puedes comprar el submarino? Pues que estás jodido. Vale, le ponemos sonar. Desde Canadá y dile a Copper que en Canadá hay mucha azúcar. Ay, no, sí, ya lo sabe, Copérnico. Muchas gracias, Jesús. ¿Qué? Ponlo color laxo en mi honor. No lo voy a poner color laxo, es que luego demasiado negro. Imagínatelo, la increíble ciencia. Bueno, a ver, si compras un submarino, te gastas un milloncito más en un sonar, no digo yo. Misiles guiados, hombre, estaría bien. Joder, al final sí que va a valer 10 millones el maldito submarino de mierda. Ah, creo que lo voy a comprar negro, el submarino. Bueno, negro y rojo, va. Es que no sé qué color, es que así blanquito está demasiado blanco, tío. Oh, parece tecnológico, así en plan blanco. Ojo, No, la bandera voy a poner la de España. Que es la mía, bro, dejadme poner la mía. Talleres de armas, por supuesto. Vehículos central... ¿Qué dices? ¡Hala! ¿Qué puedes...? ¿Qué...? ¡Hala! ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Sí que va a valer 10 millones al final, tío, el maldito submarino. $9 millones, tú, en el submarino de mierda. Venga, va. ¿No dispones de servicios suficientes para añadir fondos a la cuenta? ¿No dispongo de fondos? Ponía que tengo... Ah, no. ¿Qué tengo que meter? ¿Fondos en la cuenta? No me jodas, tío. ¡Hostia! Hostia, tengo que comprar, tíos. Para destruir cosas, por fin. Hostia, tengo que comprar, tío. Tengo que comp- bueno, vamos a comprar fondos, ¿no? Digo yo. A ver, voy a comprar. Esto lo tengo en mi cuenta de... A ver. Quito un momento de mi información para que no me robe la peña, ¿sabes? O sea, estaría mal que me robasen mis panas. Añadir fondos. Vamos a ver. Estoy comprando dinero en el GTA. Vale, ok. ¿No se puede pasar dinero? No. Oh, qué mal, no sabía eso. Creo que ya está, Vale, ya está, he comprado fondos. Vamos a comprar el submarino. Lo tenía, sí, bandera, la de España. Sonar, sí. Misiles guiados, sí. Taller de armas, sí. Vehículos, sí. Compramos, sí. Si te has comprado un submarino, vas a tener que comprar buenos fondos. Hombre, claro. Ya tengo el submarino, chavales. Como, mira, como me he estropeado y no tenga que comprar el submarino. Sí, 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 hay que comprar. Vamos a tener un problema, hermanos. Vamos a tener un problema, compañeros. Me voy a cabrear. ¿Quién es este de aquí? ¿Es el rusito este? ¡Escucha la bocina! ¿Qué hace? Venga, sube, rusito, anda. Para, conmigo, para. Voy a empezar tú, ¿no? Vale. A ver, parate de mataros que estamos haciendo las misiones. Copérnico, súbete. Vaya, muchas gracias. Espera, vamos nosotros en el mío. ¡Rata! ¡Hola! ¡Tú, qué cojones me has disparado, tío! Vale. ¿Dónde es el submarino? A ver. ¿Dónde tengo que ir ahora, tío? Hay una marca en el mapa de una especie de misil. ¿No te sale? ¿Un misil? ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Aquí! ¡Es verdad! Saludito, Gabriel. Gracias por mi pana. Espérame, Copper, un momento. A ver, vamos aquí al misil este. Me han raptado. Lo siento, ponte cinturón, ¿Qué se pone? A la F. A la F.
No, no, no. ¡Empecemos! No. Vale, vale, vete, vete tirando, Copper. Porque me has metido las cinemáticas del casino. Y ya la había visto ya. Hostia. Espérate, me he perdido. vamos por aquí, por el medio de la mierda esta, tío. Invítalos a tu club de motos para que puedan hacer la misión contigo. ¡Ah, es verdad! Os tengo que invitar a mi club de motos, dice Facu. Este chaval es un crack, ¿eh? Vale, os voy a invitar a mi club de motos, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale. Bueno, si me acuerdo cómo, qué maldito botón era. A ver, madre mía, Cooper. No. Que me he ido. Vale, ¿cómo era para invitaros al club de moto? ¿Lo fundas? ¿Lo has fundado ya? Sí. Vale, pues ahora te vas a, al menú de del club y pone invitar. ¿Pero cómo voy al menú? Con la M. Ah, la M, con la M. A la M. Joder, sí, sí, maldito Copérnico le ha costado, ¿eh? Ah, no tengo club. Bueno, ya está, lo he fundado ya. Ya está, soy el presidente de Arqueanos. Listo. presidente del club de moteros. Buscar reclutas. Amigos. Dale, ahora darle la M y aceptar la invitación. Saludito Luis, gracias por subir mi pana. Ahora eres miembro de Arqueano. ¡Loco! Perfecto, Rusito, muy bien. Ya el Nefa le va a tardar en darle, ¿no, el Nefa? Creo que estaba con la cinemática del casino. Me han metido aquí la cinemática del casino por toda la cara, ¿sabes? Dile al Copérnico que deje un poco el azúcar. Que no, no, deja al Copérnico tranquilo. ¡Venga, vámonos, va! Gerand y Rusito Fan han unido a tu club de moteros. Perfecto. Para club de motero deberíamos tener una buena motardi, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Operas. A ver, hostia, ¿y este coche, bro? Mira este coche. Mira, ¿no lo has visto, tío? Como un Chevy, ¿no? Sí. Vamos a cogerlo. Dale, dale. ¿Lo puedes parar, Cope? Es lo que estoy intentando. Ahí, ahí, páralo, 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 páralo. Tío. ¡Qué guapo el coche, tío! ¡Hemos flipado! Eres un asqueroso. Eres un asqueroso. ¡Qué guapo ese coche, tío, loco! Ya me destruido dos veces mi deluso. Qué guapo ese coche, tío, Copérnico, bro. ¿Lo has pillado o no al final? Es que, qué asco. Es que, tío, qué asco. Yo con mi buena voluntad yéndote a ayudar a cogerlo, digo, vale, gustará el coche, tal y cual, nada. Me explota. Anda, pa'l carajo. En el GTA tienes que tener dos veces cuidado con lo que te dice Nexu. No, no, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. El Rosito se la ha pensado dos veces antes de tirar la F cuando le ha dicho, ¿a qué botón me pongo el cinturón? Dice. Y al final no te has puesto el cinturón, ¿no? No me lo voy a poner, prefiero estrellarme contra una pared. Tú mismo, Rosito, tú mismo, tú verás lo que haces. Oye, pero no está muy lejos lo de la. Espérate, a ver. Hostia, si está en medio del mar esta mierda, ¿qué cojones? Saludito, Gabriel, muchas gracias, hermano. Mira a ver si me puedes meter en el club de moteros ahora. Date, el jepi. A ver, presidente del club de moteros. Buscar reclutas. Amigos, ahí está. Ven, Rosito, ven. He encontrado una moto de agua aquí. Vente, que vamos al. Hay una lancha al lado, a la derecha. Sí, sí, pero vamos a pillar mejor la moto, ¿no? Que va más rápido. Voy a pillar la lancha. ¡Vámonos, señor! Pero vamos a esperar al Copérnico. Te veo las intenciones. Te veo las intenciones, Nexus. Es que, tío, ¿cómo me lo...? Lo estaba pensando. Estaba pensando, ya verás cómo viene y me tira algo. No, hombre, Copérnico, no te voy a tirar nada. Tío, por favor. Por favor.
Es que me voy a ir 2 metros fuera de ti. 2 metros de... ¡Hostia, es un marinaco, loco! ¡Hola! ¡Hola, loco! ¡Jordi! ¡Que te des besito! ¡No, tío, me hago! ¿Cómo se salía afuera? ¡Otra vez! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Me voy a respirar de nuevo! ¡Hola! ¡Te has ahogado, Rusito! ¿Te has ahogado, Rusito? No, casi, no, casi, no, casi. Por aquí, Rusito, senta aquí. Senta por aquí, Rusito. ¿Por dónde? Por aquí, por aquí. Ah, voy, voy. Ten cuidado, Rusito, que te la puedo liar. ¡Hala, qué chulo estoy aquí, tío! ¡Mira esto! ¡Hay un misil aquí, Rusito! ¿Eh? ¡Mierda! ¡Estamos en amigos! ¡No hay fuego, amigo! ¡Me cago en la leche! ¡Mierda, joder! ¡No hay fuego, amigo! ¡Joder, tío! ¡Maldita sea, tío! Vale, a ver, Vale, 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 vamos a ver. ¡Mira que arrasco, loco! Espera, ¿dónde...? ¿Cómo se entra, tío, al submarino, bro? Nefa. Dime. Ahora cuando entren al submarino te pondrán a invitar. La parte de detrás. Pero ¿cómo se entra al submarino, tío? Por aquí hay una compuerta. Mira, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estoy yo? Voy, voy. Pobre copedife. Bro, ¿lo puedo conducir al submarino este, tío? La hostia, tío. Vaya, Rosito, casi, ¿eh? ¡No, que me caigo! Ten cuidado, Rosito, no te vayas a caer, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, cuidado, cuidado! ¡Que me caigo! ¡No, mierda! ¡Que me caigo en agua! ¡Uy! ¡Qué uy, guapo, tío! ¡Mira cómo mola, eh! A ver, y aquí está la bandera de España, a ver. Está por los lados. Hostia, a ver. Claro, también hemos venido de noche, ¿sabes? A ver, el submarino me cago en la noche, si no me hiciste bien, tío. A ver, entrar, a ver, aquí. Entrar en el Kosatka. Entrar en el Kosatka, vamos allá. Entrar solo, entrar con los miembros de... Ah, Nefa, tienes que estar cerca para venir, ¿eh? ¡Estoy llegando, chicos! Entrar con miembros de organización cercanos. Espera, espera, no entres, no entres. ¿Dónde está? ¡Chicos, ya llego! Espero que eso sea verdad. ¡Hombre, que sí es verdad! ¡Cuidado que va! No, no, Nexus no. Nexus, te veo. ¡Uy, uy, desgraciado! ¡Hostia, hijo de perra! ¡Que casi me matas, pedazo de mierda, tío! No, 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 no. ¡Qué rata eres! ¿Una rata? ¡Ah, que no estamos en la organización! Espérate. ¿Qué has hecho? No me lo creo. No, ¡qué guapo el Titanic, eh! No puede ser. No puede ser. Bueno, pues ya estaría. ¡Ocho marinos! Eso es el ¡me karma! ¡Me he cargado el submarino, loco! ¡Me he cargado el submarino, tío! ¡Me cago en la madre que te parió, tío! ¿Cómo le pondrás a tu submarino? ¡No me lo creo, tío! ¡Duro poco! Escucha, dale a la M. Copérnico, estate quieto que voy a subir la lancha. Ah, vale, vale, vale. Chicos, cuidado que está lloviendo. A ver, para, Nefa, para. Te estoy invitando, ¿quieres unirte al club de moteros? ¿Cómo hostia, me cago en la hostia, dale, tío. Nefa, te estoy invitando al club de jodidos moteros, tío. Dale a la M en vez de estar disparando como un tonto. Pero que le doy a la M y no me sale nada. Has ofrecido a Nefa unirte al club de moteros. Dale a la M y únete al club de moteros, pesado. No, a la M no, al móvil. Míralo. A ver, espérate, ¿cómo hago para llamar a otro submarino, bro? Vete a la M. Para, para, para. Sí. Y a vehículos en propiedad. Ah. Chico, me está siguiendo la policía. Kosatka, aquí está. Solicitar Kosatka. Ahí está, vale. Ah, ¿dónde está el submarino, tío? A ver. ¿Ahora va a salir en otro lado el submarino, tío? No. Solicitado, solicitado. Ahí, mira, ha salido ahí, ha salido ahí. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ha salido de debajo del agua, loco! ¡Hostia! ¿Y has visto cómo ha sonado? Sí, ha sonado. Sí. Sí. Chicos, estoy llegando, esperadme. No peguéis en mí. El Nefa se ha armado otro submarino, el Nefa, tío. No, el Nefa no ha hecho nada, no te confundas. A ver, tío, ¿no disparas ese submarino? Joder, hostia, tío, le habéis cargado el submarino, macho. Sí, ahora que tío, macho, me está persiguiendo toda la policía. ¿Por qué no has persiguido toda la poli, tío?
A ver, Nexus, tenemos un submarino, hermano. Vamos a usarlo, ¿no? A ver. ¿Por qué la habéis explotado? No, mierda, joder, otra vez no, tío. ¿Qué hace? No puede ser. ¡Re tontísimo, bro! ¡Re tontísimo! ¿Con el chico has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Ocho, tío! ¡Que sois unos inútiles, joder, hostia! Llama a Lester, si no. A ver, espérate, espérate. A ver, voy a llamar a Lester y nos vamos a quitar la policía, ¿vale, tío? Creo que viene un helicóptero. No, ay, espera, 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 estoy llamando al Lester, bro. Joder, macho, tío. A ver, quitar nivel de búsqueda. Ya está, ya está. Pues ya estamos a cero, ¿no? No, ahora estamos a cero. Y ahora estáis quietos con los disparos. Me cago en la hostia, que vais a volver a romper el submarino. Que vaya, por cierto, vaya mierda de submarino, tío. Le meten un tiro y segundo, joder. Hey, no. Hostia, tío, me compro un submarino de mierda, tío, macho. Tengo que reconocer que lo puse yo al C4. Ojo, ojo, mira, ojo cómo sale, mirad cómo sale, Mirad cómo sale de debajo del agua, bro. Mira, mira, mira. Mirad, 3, 2, 1, ¡pam! Espérate, 3, 2, 1, ¡ya! En 3, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! ¡Ostras, chicos! Recordad lo que dijo el psicólogo. ¡Buah, qué guapo, Nexus! ¡Bro, qué grande es, ¿no? ¡Qué épico, chaval! ¡Mira la bandera de España! ¡Ah, tiene que aguantar esto que flipas! ¡Vamos, vamos, vamos para allá, vamos para allá! Oye, ¡buah, mira! ¡Mira qué escotilla! Espérate, a ver, voy a volver a llamar, tío. Es un marino este de mierda, tío. 3, 2, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 y medio, 2 y medio, 2 y un cuarto. Tira para adelante, Nefa, un momento. Es que creo que no están spawneando porque estamos ahí. Fíjate. No, para, Nefa, para, que me voy a caer. El hombre, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! Nexo, creo que no tenéis más submarino. Cállate. Creo que ya agotaste. Yo sabré lo que tengo y lo que no tengo. No te gastaste, venga. Utiliza las instalaciones que ofrece Cosaca, vale. Enter. Copper. ¿A que, no saltas a Nexus por encima con la moto? No, Copérnico, no. Ahora la cola, hola, cola, hola, Copérnico. Copérnico, ahora. Te está disparando, Copérnico. Aumenta la dificultad de la misión. Voy, 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 voy. Pues es tan difícil, es tan difícil. Salta, Copérnico, salta. ¡Ojo! Tío, porque no sale el submarino. Ya verás que sale y le doy sin querer, tío. ¿Lo pintaste de camuflaje? Sí, está pintado de camuflaje, por eso no lo veis, Jorge. No. No ahora me hemos montado un momento en un único hombre en pie, ¿no? Tío, macho, ¿por qué no sale el submarino? Me cago en su madre, tío. ¡Ah, vale! ¡Ahora, ahora! 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ahí está el balón! ¡Vamos! ¡Para, Rusito! ¡Joder, hostia! ¡Para ya! ¡Que lo vais a romper! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Dos horas, maldito submarino de mierda, tío! ¡Ahí estamos, hermanos! ¡Este es mi submarino! ¡Hostia, qué cojo! ¡Uy, lo he bugueado! ¡Lo he bugueado, loco! ¡Saludito, Jonathan! ¡Gracias por la sub, mi panita! Vale, no, no, Nefa, guarda eso, Nefa. A ver si te vas a ir para en el pie, lo vas a romper. Me cago en la hostia. Venga, entrar con miembros de organización cercanos. Ahí está, vamos, hermano. Ah, mira cómo abre la escotilla, mira cómo la abro. Igual que el día que le abrí el culo. No toques nada. Ven por aquí, cuidado con la cabeza.
Hostia, submarino, loco. Qué guapo. Te he estado esperando, vamos, pasa. Es una precisidad, ¿verdad? Joder, está guapísimo. Una joya de ingeniería naval. Mejores sistemas, última tecnología. Permite presentarme, me llamo Pavel. El jefe Alfonso y sus gandules recargados han regresado a la ciudad. Pinta buena diversión. Claro que sí, Ricardo. Tiene 20 años, pero sabe como si hubieran pasado ayer. Ah, no te preocupes, no tenemos una fuga. La piscina central sirve para guardar el agua. Para tener más submarinos pequeños. ¡Ah! Sí. ¡Qué guapo! Yo le compro con submarinos, pequeños. Le compro con submarinos, ahora lo veremos. Iba a involucrarme en una mierda geopolítica bastante, pero ¿quién quiere atascarse en el fondo del mar con tres agentes del IAA en un bloguero cabreado? Antes hice una ruta Brasil-Oeste, eso sí que fue dinero fácil. No toques esto. Y antes simulé un accidente náutico para... ¡Hostia! El tío controla, ¿eh? Se ve que se puede manejar con una persona solo. Si tocas esto, moriremos todos. Y antes... No me acuerdo. Los 90 en Rusia fueron como una droga muy dura, ¿sabes? Eso sí lo puedes tocar. Y ahora el Caribe, ¿eh? Mini madrazo que explico. Mira qué guapa la pantalla. Que estos no son primeros documentos confidenciales que robo. Hostia. ¿Cómo eres? Tienen submarino, tío. Mira, Rubius. ¡Alote! Su pequeña isla está mejor protegida que muchos países. Tiene complejo fortificado, balcones, aeródromos, defensas marítimas, aéreas. Los documentos están más allá, todo eso escondidos. Necesitarán un plan, tendrán que investigar. Hay muchas formas de encontrar una aguja en un pajar, ¿verdad? Y por eso me necesitas, ¿no? Se van a las Islas Caribe, ¿no? En principio, el Cayo Palomo este. Sí, tenemos que ir a... A matar a un tío, seguro. Nunca he estado en una base de operaciones como esta, que no. El periscopio allí. ¡Hostia, qué guay! Los torpedos. Y vino la marina. Eso no te lo voy a enseñar. Y mejoras. Sonar, misiles guiados... ¿Por qué has pagado por ello? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Por qué has pagado por ello? Y dice, pues yo qué sé, bro. Porque me lo podía. He podido. ¡Porque puedo! ¡Mira qué guapo eso! El periscopio, míralo. ¡Oh, qué guapo! ¿Lo podré manejar, tío? Un calvo, tío. Bueno, no, está tu editor ahí, Nefa, el calvo ese. Madrazo en México quiere decir golpe. Es verdad, madrazo en México quiere decir golpe. Yo estaré afectando en las proximidades, como un kraken. Ahora cuando gustes. El puente es tuyo, capitán. Me llama capitán con K, puesto capitán con K. Vamos a ver, hermanos, si se puede manejar esta mierda, ¿no? Compañeros. Ay, bienvenido a Cayo Perico. Vamos a conducir esto. Vamos a ver. A ver, primero vamos a ver el... Ay, si estáis aquí. Ya está el luchito con el periscopio, macho. ¿Te puedo pegar un tiro? No se puede sacar armas aquí. A ver. ¡Ah, mira! ¡Mírate aquí, mírate! ¡Oh, tengo el helicóptero! ¡Oh, qué guapo! ¿Y aquí qué hay aquí? Mi mini submarino está ahí abajo. Que lo he comprado con mini submarino. ¿Se puede bajar? A ver. Sí, de tocho, ¿no? Ah, mira, hay una pistola de bengalas ahí. ¡Qué guay, tío! ¡Cómo mola el submarino, tú! ¡Ah, el submarino, loco! Sí, tío. Ese submarino no estaba, ¿no? ¡Uy, míralo! No, es nuevo. El que estaba era amarillo ese, ¿no? Sí. A ver. ¡Hola! No. ¡Mira qué chulo, tío! ¡Mira cómo mola! No. ¡Lol! ¡Es de cuatro personas! ¡Venga, subiros! ¡Qué guapo, chaval! Voy a conectar el mando, espérate. ¡Rusito! ¡Que nos vamos! ¡Rusito, va, vente! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo mola el mini submarino este, ¿no? ¡Desplega! Espérate, que estoy conectando el mando, espérate. Que sin el mando no soy nadie. A ver. ¡Uy, tío! ¡Helicóptero! ¡Hala! ¡Cómo mola, tío! ¡Hola! ¡Ojo! ¡Uah, chaval!
¡Genial! ¡Épico! Luego manejaremos el submarino a ver qué decir. ¡Guau! ¡Dios! ¡Tío! ¡Qué loco! ¡Qué locura, tú! Tío, ¿me están llamando al móvil desde aquí abajo? Pone avisa, pone atrás. No el traidor. ¡Qué guapo, tío! ¡Guapo, tío! ¡Ojo! ¿Puedo disparar esto o qué? No, no. ¡Ay, mierda! ¡Me he salido sin querer! ¡No, no, no! ¡Chavales, tenemos! ¡Es nuestro! ¡Vámonos, vámonos, Alfa! Ya está, me he subido otra vez. ¿Cómo se subía? ¿Cómo se subía? ¿Cómo se subía? No, nefa, 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 nefa. Nexu, pero súbete. Nefa, joder. Se me ha roto ahí el submarino un poco, eh. Lo está moviendo. Ay, Ion. Ah, qué guay, tío. ¿Podemos ir a ver a los peces? Sí, Copérnico, sí. ¡Ah, que tiene un sonar, ¿qué? ¿Eh? ¡Tiene un sonar! Un sonar. Sonar. ¿A que no andas por encima del submarino? ¿A que sí? ¿A que no? Te tienes que ir con potencia, si no te llegas. ¡Ojo, ojo! Yo creo que puedo, ¿eh? Espérate, ¿eh? Yo... ¿Es una música puesta ustedes? No, yo lo he quitado. No. ¿Pero el agua se cola, no, por dentro? No se cola por dentro, mira. Mira, mira, no mira, se ve cómo va galando. ¡Ahí vamos, hermanos! Es que eres abajo, ¿no? Ahí. Sí, ahí voy. Ni de coña, tú. Sí, 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 sí. ¡Uy! Admite que has estado sorprendido de que llega hasta ahí. Vale, vamos a probar más cosas, ¿vale? De submarino. Como los submarinos hacen bebés. ¿Guardar? ¿Guardar? ¿Cómo lo guardo, bro? Por aquí se guarda, ¿no? Sí, está por aquí la entrada. Que vas a ir rascando toda la entrada hasta que voy a rascar hasta que. ¡Ay, ay! ¡Oh, qué guapo! ¡Puedo guardarlo, tío! No, no me lo he creído, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué viene cheta? A ver cómo sube. ¡Qué guay, tío! Lo del mini submarino este me flipa, bro. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Subo sin nadie! Yo lo veo a todos. Ah, vale, ahora sí me habéis cargado, ahora. No me habéis cargado. ¡Hola! A ver, vale, vale, vamos a... Ay, por aquí hay más cosas, ¿no? Por aquí. ¿Por qué llevas una máscara de buceo, Nexus? No sé. Rusi, creo que Rusito la lleva para no morirse, porque creo que también se le evita respirar a veces también en la vida real. La tendría que haber puesto antes, ¿no? No, esta es la salida. Vale, 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 vale. ¡Saludito, Aarón! ¡Gracias por la sub, mi pana! Vale, vamos a la zona de antes. A ver si podemos conducir el submarino, tío. Lado, ¿viste Nexo aquí abajo pasando el...? Sí, no, pero es una escalera para salir eso. Hola. A ver. Vale, eso es. ¿Dónde se disparan los torpedos? Aquí hay unos torpedos. Se disparan aquí, ¿no? Misil ready. Uf. Aquí abajo están los torpedos, Nexo. ¡Oh! 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 ¡Bro, bro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo! Que me siento a todo lado, me siento a todo lado. ¡Para disparar un misil guiado! No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡He disparado un misil, bro! ¡Bro, estoy controlando el misil, tío! ¡Yo también! ¡Lol! ¡No, no me lo creo! ¡Va súper rápido, tío! Nexo, gírate, da, haz un 360. Voy. ¡Hola! A ver si nos tocamos en el aire, bro. ¡Oh! ¡Qué guapo, loco! ¡Cómo mola! ¡Un misil jodido! ¡Nefa, a ver! ¡Tócate conmigo! Nada. Estoy intentándolo. Tío, pero muy rápido esto. ¡Mira, es un submarino! ¡Vamos a reventarlo! ¡No, no, Nefa! ¡No disparas un submarino! ¡Un submarino! ¡Vamos a ver! Bro, ¿podemos romper nuestro propio submarino? A ver. ¡Jesús! ¡Yumanji! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, mierda! Vaya. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué demonio? ¡Hemos destruido nuestro propio submarino! ¿Qué ha pasado? ¿Es submarino? ¡Hemos destruido nuestro propio submarino! ¡Toma la crack! ¡Otra vez, tío! ¡No! Conviértete en la zona de compra ya. Chicos, subiros a la lancha. No, aquí está el submarino, si me lo marqué en el mapa. Está ahí. Ya, ya, vale, vale, vale. Sí, está ahí el submarino. He pedido un barco, ¿vale? En plan, una lancha para que nos venga a recoger. Tiene la lancha aquí a la izquierda, que pone todo el rato. Pues ven a buscarnos, Nefa.
Bueno, lo del tema de dispararnos con el submarino, con el, los misiles, ya lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a probar más cosas. Yo creo que podemos controlarlo, ¿eh? El submarino. Salía un mando para controlar el submarino, yo solo digo eso, es mi pana. ¿Dónde está la lancha? Ah, hay una lancha ahí. Chicos, ¿con qué botón subías? Joder, nefa, en serio. A la Z. Nefa muerto. ¿Nefa muerto? Siempre me pasa lo mismo. Siempre que vuelvo a jugar al GTA me pasa lo mismo, tío. Igual que el Rosito, que muere en el Ark. Rosito muere así en el Ark. Se viene Titanic 3.0. No, no. Venga, subiros al barco. Rosito, sube. ¿Dónde estás? En el barco. Mira, el Rosito va nadando, el Rosito, tío. Espera, le cojo yo, tranqui. Vente, Rosito. Dale, calla. Cuidado, chicos. ¡Tú, tío! ¡Ojo, Rosito le ha robado la lancha de tu perro! Rosito, espérame. No me muevo. Señorita Margarita, gracias por haber tenido estrellazas. Un besazo. Vale, a ver, espérate. Venga, chicos, no entréis todavía que tengo que estar con vosotros. Sí, voy. Qué asqueroso. Venga, va. Ya vamos, esto va aquí ya. ¡Nexu, que se me ha caído una granada! Nefa, me toca trabajar. Nefa, tú eres tonto, chaval, tío. Solo los puedo escuchar. Tú eres tonto, chaval, Nefa, tío. Tontísimo, tío. Nefa, eres tonto de verdad, tío. Se me ha caído la granada. Tío, ¿por qué hacen que el submarino no se pueda destruir? Son imbéciles, tío, en serio. Joder. Nefa, para de destruirme el submarino, ya pesado. Eso te lo he destruido una vez. Venga, saca otro. En verdad, es muy falso que con una granada solo reviente. Con una granada que reviente un submarino. A ver. No sé si es muy falso, ¿eh? Vamos, papá, hoy me toca trabajar. ¡No pasa nada, Marco! ¿Puedes escuchar, compañero? ¡Hostia! ¡Mira! ¡Hostia, me ha salido debajo el submarino, eh! Venga, uniros aquí. Estoy llegando. Luego compro lo de la Avenger, Antonio. La avalancha Avenger. Nefa, tío, ha sido hasta la cual. Ven aquí, hombre. Estoy aquí. Venga. Saludito Álvaro, gracias por la sub, mi panita. Bienvenido al grupo de los arqueanos. Vale. Ahora, estáos quietos, ¿eh? Ahora no disparéis. A ver, voy a intentar conducir, ¿eh? Aquí. Aparta. A ver si puedo conducir el submarino. Bro, ¿cómo puedo conducir el submarino? Creo que eso es para los torpedos, ¿no? No tienes ni idea. ¡Puedo conducir el jodido submarino, chavales! ¡Puedo conducir el maldito submarino! ¡No! ¡Bro, no estoy conduciendo! ¿Sí? ¿Qué dices? Para, voy a ver. Os comparto pantalla. Para que lo veáis. Bros, estoy conduciendo el submarino, mirad. Ojo, pero mételo debajo del agua, Nexus. Eso es un barco. Estás conduciendo un barco ahora mismo. A ver, espérate, Nefa. Que no sé cómo se hace para meterlo debajo del agua. Yo que soy experto estar debajo del agua. A ver. Ahí. ¿Qué estoy haciendo? No se sumerge. ¿Hay tierra aquí o qué? Es que no sé cómo se sumerge. Yo, Rico, pero estás pasando muy cerca de... ¡Hostia! Una roca. ¿Quién está disparando? Estoy disparando. ¡Ah! ¡Disparo torpedos! ¿Qué dice, bro? ¡Disparo torpedacos! ¡Ah, vale! ¡Mira! ¡Estoy bajando! ¡Ojo! ¡Hostia, bro! ¡Mira! Dios, qué pasada. Buah, pero no veo una mierda, tío. Mira el sonar abajo a la izquierda. Mira, voy a disparar torpedos, ¿vale? A ver qué pasa. ¡Mira por dónde salen los torpedos! ¡Mira, qué guapo! ¡Hostia, qué épico, tú! ¡Qué guapo, Dios, tío! Pero en el radar sale... Ah, no. Esos son los torpedos que has disparado. No. Nada. A ver cómo sale del agua, así con toda la potencia, a ver. Dios, qué pasada, tío. ¡Qué épico, hermano! ¡Qué épico es esta mierda, joder!
Ojo, tío, buenísimo. Muy guapo, tío, muy guapo. Lo malo es que te lo destruyen con un misil, tío. ¡Ay! Tenemos que ir a por cajas que hay ahí, ¿no? Me marco unas cajas, ¿no? A ver. ¿Dónde me marco esas cajas? Aquí, Copérnico, desde el fondo del submarino. Cambio. Piloto. Copérnico, estamos en el mismo submarino. Ah, vale. Pues... veo una isla. La vemos desde hace 2 horas, Copérnico, la isla. Es de la que no vale. Gracias, Copérnico, vale. Por tanto interés, la verdad. Nada, nada. Se te agradece, la verdad. Me tiene un movimiento como extraño, ¿no? Un poco. Mira, mira las altas aspas, tú. Pero va todo lento, tío, la mierda del submarino este, tío. No vale la pena, ¿no? Bueno, vale. Tenemos que ir a la misión de la isla. Sí, ya lo sé. Lo siento, sí, la voy a poner ahora. Vamos a poner la misión para irnos a Cayo Palomo. A ver, viajar rápidamente. Vale. ¡Ah! Vale 10.000 pavos viajar. Palomino Highland Norte. Ah, te pone donde quieres viajar rápidamente. Qué guapo, tío. A ver, vamos a ir aquí. A ver. Uy, 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 mira, mira, mira cómo va. Ojo, qué pasada, tío. Cómo me voy a tener un submarino en la vida real, tío. ¿Dónde estoy yo 3 veces? Ya, creo que 4, Hugo. 4 o 5 creo que han sido destruidos. No sé. ¿Cómo mola la alarma? ¡Ué! Dios. Qué guapo, tío. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, ¿cómo vamos a la misión? En el panel. ¿Qué panel? Ah, aquí es la H, ¿no? Ah, vale, aquí está. A ver. Vale, a ver, vamos a iniciar la misión de Cayo Palomo. Vale. Sí. ¿Cómo? Reúnete con Dave. Ah, vale, vale. ¿Qué tenemos que ir con el Dave, no? ¿Este? Saludito. Tenemos que ir al aeropuerto de Los Santos. Chavales. Estamos al lado del aeropuerto de Los Santos, bro. Vamos en helicóptero. Ah, a ver, Rosito, vamos en submarino, ¿no? Digo yo. Si lo quieres acercar a la orilla y que se quede varado. Porque... ¿Cómo se nota que Copérnico no tiene ni la más mínima idea de submarinos, tío? ¿Cómo se nota? Vale, vale. ¿Cómo se nota que no tiene ni idea de submarinos el Copérnico, tío? A ver, Nexus, sumérgete, ¿eh? ¿Para qué? Ojo, qué guapo, tío, con el ojo de pez, con el esto, tío, el ojo de buey. ¡Ay! Pero... donde te sumerges se quita. Sí, se quita. Piñón, piñón. ¿Puedo disparar un misil y si aprieto este botón? Anoche no. Me puse a ver Mapache del Desierto de nuevo XD. Mapache del Desierto. Buena serie, Marco, buena serie. La podemos liar, Nexus, con los misiles. No puedes disparar misiles que luego nos persigue la policía. Pero a ver cómo vienen a por nosotros. Pues no van a poder venir a por nosotros, ¿no? Hombre, no, sumergimos y de broma, ¿eh? Aparco aquí al lado de la playa esta, ¿eh, bros? Vale. ¿Quién está ahí, a lo lejos? ¿Dónde? ¿Quieres que lo derribe? Lo derribo, ¿eh, Nexus? Nexus, lo derribo, ¿eh? ¿Pero quién? No es nadie. ¿Quién está ahí a lo lejos, tío? ¿Lo derribo? ¿Quieres que lo derribe? Pero si no hay nadie. Me marca aquí, pero no hay nadie. ¿Qué haces? ¿Dónde está Nexus? Dime. Yo lo derribo, Nexus, ¿dónde está? Dímelo. Vamos a aparcar aquí. La Margarita, Grita, Estrelladas, muchísimas gracias. Un besazo. Nexus, abre la compuerta de los torpedos, que lo vuelvo a guardar en el sitio donde lo he sacado. He aparcado el submarino aquí, chicos, en doble fila. Vamos, que esto es zona azul, va. Vale, vale. Vamos rápido. No me hago responsable de ese misil por ahí solo dando vueltas. Vamos, chicos, que he aparcado ahí en la costa. ¿Salimos fuera? Claro, Rusito, claro. Si no, ¿cómo vamos a hacer la misión? Oh. El Copérnico ha cogido los mandos de otro. Copérnico, suelta eso, ¿eh? Vale, vale, perdón. No descontas. Copérnico, ¿eh? Que no he hecho nada.
¿Cómo vamos a salir de aquí? Nefa, pero es que le dejo bien, mira. Ven, Nefa, ven, por aquí, por las rocas. ¿Ves? Te pegas con la cabeza, te rompes los dientes y acabas con un... y acabas bajando. Muy bien, Nefa, bien hecho. Perfecto. Mira que viene aparcado el submarino, bro. Mira, con la cola en el agua lo he aparcado para que... No, para, Copérnico, para. Para, joder, Copérnico, que lo vas a romper. Hazle una foto, no va a ser que nos olvidemos dónde lo hemos aparcado. No, creo que no lo vamos a olvidar. Para hacer una piloca. Por aquí. Es mi primera donación. Un saludo para mí y para mi amigo Oscar. Te quiero, guapetón. Un dedito ya a él. Gracias por las risas. Muchas gracias a ti, compañero. Dime si ropa, dice. Oye, si cogemos un coche. Sí, ¿no? Es que estamos yendo caminando a un sitio que está tomando por culo. Hacemos una carrera. Mírame, estoy subiendo la resistencia. Es que hace poco que tengo este personaje. No lo tengo todo subido todavía. Porque me banearon la cuenta dos veces. O tres. Nexus, no te voy a asustar. Tienes un tío raro al lado. Efa, no nos hacemos daño nosotros. Venid, chavales, que vamos a ir con avión. ¡Hostia! ¡Subiros, bueno, chavales! ¡Bien! Bueno. Hostia. Bueno. He tenido pesadillas del pasado, ¿eh? ¡Nexus, 5 euros a que no lo aparcas encima del submarino! ¿Cómo? No tiene lo que hay que tener. ¡Nexus! No lo hagas. No tienes lo que hay que tener. Nefa, no sabes de lo que soy capaz, yo. No eres capaz. Ojo, que está chuleando, chavales. Está chuleando. Ojo, está chuleando y a lo mejor le sale caro. Ojo, mira cómo chulea. Vamos a aparcar ahí, chavales. Mira cómo chulea. Pista 3, libre para aterrizar. Bueno, nada más. Mañana, aquí el piloto controla, mis panas. Bueno, hemos llegado ya. Venga, todos abajo, desgraciado. Tío, ¿cómo has saltado así, Copérnico? ¿Por qué salta así? Es que no he puesto ruedas. Ah, que no he puesto ruedas, es verdad. Bueno, a ver, ¿cómo va esta mierda? Ojo, es el jet. Nos vamos a Cayo Pelayo. Mira, no puedo creer que nos vayan a pagar porque yo iría gratis. Ah, podemos publicar cosas. La etiqueta es a tope. Señoritas, me alegro mucho de que hayáis venido. Venga, venid aquí. ¿Y tu colega, el nuevo fichaje estrella de Miguelito? ¿En qué nos hemos metido, eh? Un consejito. Haced lo que digo y no lo que hago. Vamos a intentar salir de aquí con vida. Con un poco de color. Chicos, ya podemos despegar. Uy, ¿sabes de capitán? ¡Qué sexy, ¿no? Hermano. ¡Qué sexy, ¿no? De capitán! Toma, sujetadnos una foto. Chicas, sonreíta a la cámara. Que todo el mundo diga Jet Set. ¡Jet Set! Mira, la Jessica está a la izquierda, ¿no? Jessica está a la izquierda, ¿no, Jessica? Y yo con la máscara puesta en la cara, ¿sabes? Puede pasar cualquier cosa. No habéis volado desde el avión, ¿se entera? Vale, pero tío, venga, ves cortando el barquito que quiere irme ahí y la palomo. Estoy buena, ¿eh? Estoy buena, dice el otro. ¿Le pegaron un puñetazo? Uy, no. ¿Estos quiénes son, tío? No, es que no me he enterado de la historia, la verdad, no puedo mentir. Laxud, Roberto... Y yo con la cámara ahí haciéndole fotos, ¿sabes? O sea... ¡Ojo! ¿Quién es Rosito? ¡Uy! ¡El Rosito! ¡Mira el Rosito! ¡El Rosito! ¡Doctor D! ¡Es Doctor D, no! ¡Doctor D, tío! ¡Sí que es Doctor D, no! ¡Sí! ¡Hostia, qué heavy, tío! Hola, Jesús, te sigo desde hace mucho y gracias por Giancarlo. Momentos increíbles. Muchas gracias a ti, compañero, por seguirme tanto tiempo. ¿Quién es el teléfono? ¿Doctor D? ¡Es Doctor D, tío! ¿Qué cojones hace aquí Doctor D? Pring. Esto podría ser un problema de cojones. La verdad es que estas vacaciones se han acabado antes de empezar.
Mira, Nexus ahí con Doctor D, tú. Saludito, Emiliano, gracias por la sub, mi pana. Ya tenía chanclas, la María, los condones, pero si eres... ¡Que no se te levanta, viejo! Bueno, vamos a disfrutar la hospitalidad de la aerolínea, ¿eh? Sí, sí. Ese viejo ni con Wingardium Leviosa se le levanta, ese viejo. Yo disfrutando de viéndote ver. Ahí está, mafaco, hombre. Bueno, bueno, si viene el bueno de la fiesta. ¡Nos vamos a Cayo Palomo, hermanos! ¡Ojo, vacaciones, vale, ahora! Tin, 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 tin. Aquí viene la música de Doctor D. ¿Qué hace el Laxus ahí, dice? Yo conduciría mejor ese avión, compañero. Lo conduciría yo mejor. Soy piloto de primera, mis panas. ¡Ojo! El Cayo Palomo, mira qué guapo. Está guapa la isla, ¿eh? ¡Hombre! Sí, tío. Yo aparcaría mejor que ese, que lo sepáis. Pero es un mapa entero, nuevo. ¡Hostia! Que vienen con los Hammers, tú. Cayo Perico. Ah, Perico, eso. Yo también. Venga, venga, vamos al lío. ¡Qué calor! La hostia, qué agradable, ¿no? Mira, me han cambiado ya por fin, tío. Me han cambiado, me he quitado la máscara ya. Empezarás a sudar de verdad. Empecemos que tengas la nariz bien cargada. Vaya. Para que no note el olor a rino. Broma, seguro que vas a estar puesto de todo. ¿Qué? ¡Joder! Yo, este es mi toma. Mira, Copérnico, míralo. Monster Rubio. Llámame Rubiales, ¿vale? Llámame Rubiales. ¿No es el de Jurassic Park? Sí, ¿no? Te parece, ¿eh? Me faltado... No, está bien, estupendo. Es verdad, tío. Es verdad, es el Callejas de viejo, ¿no? Es que es un Calleja, tío. Mi abuela era alemán. Hemos planteado algo muy cañero, un rollo muy de fiesta. Va a ser la hostia. La hostia, esperad a ver la playa. Sabía que me iba a encantar. Ey, chicos, tenéis que volver, ¿eh? Iré a veros a Berlín, aunque ahora mismo no puedo viajar. La hostia. En serio, no sabes. Bueno, ¿dónde nos vamos a estar, claro? ¿Dónde está Gustavo? En serio, chicos, tenéis que volver, ¿eh? ¡Qué pesado! Si no nos hemos ido ya todavía, ¡déjanos en paz! ¡Pesado! Mira, aquí viene el... El Escobar, tío, ven aquí, míralo. ¿Crees que podías hacerlo? Putadito, ¿eh? ¿Qué diste de comer a la pantera? Me dijiste que no lo hiciera. Anda, has hecho algo bien, ya era hora. Vale, ahora en marcha. Ya veréis, chicos, tendréis todo lo que queráis. Y más. Va a ser una fiesta de la leche. Los invitados están por aquí. El mejor público puede comprar. Estamos en el continente. Aquí mando yo. Puede pasar cualquier cosa. ¡Sí! ¡Bien! Mira, Jessica está contenta, ¿eh? Jessica le molan estos temas, ¿eh, Jessica? ¿Eh, la tía? Ah, bueno, si es un tour manager, se encarga de toda la operación. Vale, genial. Vale, genital. Esto es nuestro... Bueno, tour manager, puedes conducir tú, ¿no? ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! Yo voy con mi amigo, vosotros que os den por saco, compañeros. Vale, yo me voy con el avión. Subiros, chicos. Pero, oye, bro, déjame en paz, por favor. Perdona, Copérnico, no lo había visto, Copérnico, perdona. Aún se mueve Nexus, pásalo otra vez. Nexus. Tú, de verdad, ¿qué es que...? Yo tengo a mi chofer privado. ¡Qué guapo! ¡Rosito! ¡Oh, bienvenidos a Calle Perico, mis panas! ¡Bienvenidos a Calle Tapariquito! ¡En el Caribe, güey! ¡Vamos a comer azúcar! ¡En el Caribe, como Jack Sparrow, mis panas! Copérnico, por favor. Me gusta la mejor. ¿Has visto toda la seguridad que hay? No quiero decir nada. No tenía ni idea de que lo iba a hacer, Iván. Tampoco me han invitado a mí, la verdad. Yo es que soy un parguera, a mí no me invitan esas cosas. Joder, hay un montón de metalletas en este sitio, ¿no, tío? Igual demasiadas. ¿Sí? La gente que hay, tío. Joder, hermanita. O sea, ya tengo el parachoques lleno de sangre. ¿De qué será? Venga, Rusito, písale, macho. Tío, va un poco lento, ¿no? Este jeep, tío. Son lentos, refa. El Copérnico se ha estampado. Tío, pero hay como muchos.
Uy, 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 aquí nos tenemos que parar, La compra, sí. Ojalá. Crucito, pasa por el lado, pasa por el lado ahí, Qué guapo, tío. Pero qué hago aquí, tío, qué. ¡Parad, hostia! ¡Me cago en la leche que nos van a pegar de tiros! ¡Ojo! Y tenía que pasar por ahí. ¿En serio? ¡Joder, por eso! ¡Sí! Hostia, pues sí, tío. Vaya, pues no me gusta. ¡Me cago en la leche, joder! ¡Hostia, tío, sois idiotas, hostia! A ver, venid, seguidme. ¡Qué chingados! Dice el tío. Ey, ¿qué pasa, tío? Pero va. Ay, Dios mío, tío. O sea, mira que solo había un palo, tío, y ha ido directo ahí, No sé dónde van, eso, ¿qué va? Vamos por la selva, bro, vamos por la selva, tío. Mapa el mapa, tío. Mía, Rusito, ¿puedo conducir? Rusito, ¿puedo conducir yo? Sí, pero hay como muchas colisiones en esta selva, tío, o sea. Ojo, que me deja Rusito conducir. A ver. Agárrate, Rusito, que viene curvas. Tío, pero qué lento va esta mierda, ¿no? Buenísimo, tío. Pero tenemos que ir a ver la pantera, Nexus. Que, Nefa, que nos están llevando a la. Dice que le lleva a la playa, me ha dicho, me cago en la leche. ¿Por qué se va el coche para la izquierda? Amigo. Perico es otra. Perico es otra forma de llamar al azúcar acá en México, es verdad, es verdad. Es verdad, Gerardo, es verdad. Y perico, y en Colombia también, ¿no se llama perico? Ojo. Que yo he visto la serie. Yo he visto la serie de Narcos, tío, y en la serie esa. Hablan sobre el perico. Tío, te estaba, te estaba dejando pasar y me chocas. Bueno, esto es la guerra, chaval. Una pantera, Nexum. Ah, está aquí. ¿Pues le van a dar de comer a la pantera? Ojalá le den a comer, tío. Sea como sea, no hay forma. Ni una noche nunca, vale. Hola, Juan. Los invitados están aquí, tienes bebidas. Los cruces van francamente bien. Vamos, chicos, a pasarlo bien. Ah, hay alguien aquí, está justo aquí. ¿Quién cojones eres? Soy uno de los productores más exitosos de todos los tiempos. Ah, joder, claro. El productor es la leche, vale, genial, estupendo. No tan bueno como el otro, muy bien, genial, tío. Me muero de escucharte, seguramente hayas escuchado. Sí, lo que tú digas. ¿Tienes algo de este asunto? Sí, sí, sin problema, diré que lo que haga falta. Vale, de acuerdo. Solo por curiosidad. ¿Cuándo estaba pagando al otro tío? Oh, no, dice la tía. ¿Vamos a ser amigos o no? Sí, sí, todo bien, tío, sin problema. Vale. Te quiero, tío. Sales en 2 minutos. Joder, chaval, ¿no? A tope este tío, ¿no? Sí, sí, tomancito. Es que voy por la parte de atrás, date una vuelta, ¿vale? Venga, ven conmigo. Nosotros en principio estamos infiltrados aquí, o sea, no. Espera un segundo. Ojo, señorita de la Pamela. Ojo. Tenemos que robar a este tío, ¿no? Sí. Sí. Madre mía. Dame un segundo. He parado un momento esto, ¿eh? Un momentito lo he parado, ¿eh? Ahora. Está. Pero vamos allá. Perdonad, quería decir unas palabras. Estamos aquí gracias a un hombre. El hombre más amable y generoso que conozco. John Strickler, es rubio, mi hermano. ¡Gringo! ¿De quién es esta fiesta? No lo sé, pero va a estar muy bien. Se habla mucho sobre internet. Mencionan la cocaína, las guerras territoriales, los periodistas desaparecidos, pero ¿sabes lo que nunca dicen? Que tienes un corazón enorme. Eres guapo, eres humanita y montas las mejores fiestas del mundo. Así que muchas gracias de parte de todos. Para, hombre, venga, va. Dije que nadie de excusas, ¿eh? Gracias, hermano. Quizás el malastro más bien, ¿no? Sé que un montón de temazos de los 2000, ¿verdad? Ojo, Vamos a darlo todo. Ojo. Este la va a liar. A ver. Vamos a ver, mis panas. ¡Uy, hay que bailar!
No, no creo que haya que bailar, Rosito. ¿Qué baila? ¡Qué nombre! ¡Ah, sí, hay que bailar! Sin música, porque no tenemos... No tenemos... Espérate, espérate, voy a buscar música de disco. Espérate, espérate. No, es que... Bro, he tenido que quitar la música por el copyright, tío. A ver. Aumenta la intensidad, dale la X. Al espacio, al espacio, Nexo, al espacio, muchas veces. ¡Loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Oh! 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 Aquí bailando. ¡Oh! ¡Hombre, Copérnico! ¿Qué pasa, mi pana? ¡Hola, guapo! Vamos a bailar juntos. Que puedo bailar contigo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Ya no tiene ritmo. ¡Que te dé, Copérnico! En la zona, a ver qué es esto. Uy, nuestras bocas se están acercando poco. Qué pérdida, tío. ¡Ey! Tecnomono. El tecnomono. ¡Vamos! ¡Mira! ¿Qué pasó? Mira cómo me giro, poquito a poco. Hola, guapo. ¿Y ese pase? ¡No he hecho yo! ¡Mira! ¡Wey! ¡Dale, dale! A ver. Sorprendí. Me pone un mensaje, espera que tu líder salga de la fiesta. ¡Ah, que tengo que salir! ¡Vale, va! Mira mi líder cómo está, tío. Mira, espera. Este es nuestro líder, míralo. ¿Cómo se quita esto, joder? ¡Selfie, papote, selfie! ¡Selfie, papote! ¿Cómo se quita esta mierda? Mira mi líder cómo está, tío. ¿Pero cómo quito esto, tío? A clic derecho. A clic derecho. Ah, vale, ya está, ya está. Bueno, pues estaba en la fiesta. Venga, vámonos, va. Me cago en la leche, vale. Tío. Ah, que no nos tienen que ver. Se los guarda. No, mierda. Que hay un guardia de rubio de esos ahí. ¿Qué pasa? Estamos bailando. Bulería. Dale. Dentro del alma mía. ¿Y si cogemos el coche, vale, ese, bro? Vamos a coger este coche. Porque no van a ver. No, ven, tío. Sí. El signo delante. Vale, venid por aquí. No, viene uno. Hay vallas. Por aquí no nos ven. Venga, Rusito, vamos. Estoy bailando. Rusito, ¿quieres venir? Que tenemos que empezar la misión, me cago en la hostia. Rusito está bailando aún. Hay que ir por detrás, ¿no? Es que, tío, el pavo es este y ojo a visor, macho, ¿eh? Vale, ya está. Ah, mierda. Vaya. ¿Cómo salimos de aquí, tío? Me cago en la leche, maldito callo perico, tío. Espera. A ver. Ahora, ¿no? Ahora estoy volviendo. Ahora. Joder, se da la vuelta enseguida, tío. No, pero subí acá donde estoy yo y espera que se vuelva. Que no, hay que empezar aquí, espérate. Cuando se da la vuelta hay que irse. Nosotros ya estamos. Vale, espérate. Muestra la visión. El Rubio's friends are to stay on the beach. Que sí, que me ha llamado perra. Que sí, pero que... ¡Bro! ¿Qué hace? ¡Vamos! Que no me deja salir, bro. ¡Tío, no me deja! Nexus, tío, tómatelo en serio, macho. Joder, Nefa, tío, ¿qué quieres que haga, tío? El pavo este tiene una visión de kilométrica, tío. A ver, espérate.
A ver si el tío deja de tocarme la pija, macho. Espérate, ¿eh? Vale. Lo tengo. Vale, lo he conseguido. Intenta que no te vean los de rojo porque está medio bug. Sí, bueno, no sé si. Sí, ya he visto que está medio bug, Falco, lo he visto ya. Vale, vámonos, chavales. ¿Qué hay que pillar un coche ahora? Oye, ¿oís eso? Ha salido de verdad, genial, aunque la fiesta ya ha acabado para ti. Te veo un guardia ahora. No se limitarán a regañarte con el dedo. ¿Entiendes? Vaya. Recuerda, también tienen cámaras. Joder. Bueno, suerte que yo estoy dentro del coche y el Nefa está afuera. Y yo estoy fuera. ¿Qué tenemos? ¿Que evitar las cámaras? A la derecha. Hostia. Nexus, a ver, ¿dónde vas? ¡Nexus! ¡Nexus! Nefa, ¿por qué te caes, tío? ¿Por qué estira ahí? Hay que ir andando, Nexus. Sí, claro, andando los huevos. Pues sí, hay que ir andando. No ven, atrás. Que no, tranquilo, no ven. Ven. Vale, lo tengo. Lo tengo, chicos. No subáis al coche, no subáis. Vale, lo he pillado. Vale, Nexus. Si hay una puerta aquí. Es un predicado, Nexus, eh. Hay una puerta aquí. Vale, que no nos vean, cuidado. Joder, macho. Hay un 4 aquí. Vale, espérate porque me he quedado enganchado aquí. Pero ¿cómo puede ser que siempre encuentre todos los bugs, tío? ¿Cómo puede ser, joder? ¿Cómo puede ser que siempre encuentre todos los bugs, joder? Ahora. Vale, vámonos. Vale. ¿Dónde vais? Por aquí, ¿no? Por aquí. Pero que no te vean ahora, bro, porque te hace un TP y es Carlux. No, te hace un TP. Tío, ¿qué? ¿Quién hay encima? ¿Copérnico? ¿Que me has atropellado? Vale, si nos ven ahora nos van a hacer un TP y está boxe de esta mierda, ¿vale? Para la izquierda. Pero todavía gracias por la sub, mi pana. Copérnico, tío, pero apártate, macho. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Oye, papote, ¿qué son estas plantas? Espérate, a ver, ahora voy a ver. ¿Qué plantas, Copérnico? ¿Qué plantas? Algodón. ¡Ah, qué bien! ¡Soy una oveja! No, Copérnico, esas plantas no son de algodón. Estas plantas. Estas plantas se utilizan. Para hacerte. ¡Qué rico! Vale, vamos por aquí, chavales. Vamos caminando a partir de ahora, ¿vale? Vale. Por aquí. Cuidado, que esto está un poco bug, me han dicho, ¿eh? Vale. Uy. Los guardias están pillados. Perfecto, nos han pillado. Ah, para mí no me ha pillado. ¿Qué hace? Ah, claro, los de las torres, es verdad. Creo que los otros tres somos completamente indiferentes. Sí, creo que a vosotros nos pueden pillar, me parece a mí. Sí, no, tiene pinta. Muy directamente por la misión. Total, no solo. No. Porque necesita estar Nexus para que se active. A ver, chaval, la misión tengo que estar yo, la misión. Soy tu Juan, gracias por las estrellitas, mi pana. Vamos a volver rápido, ahora que ya me sé el camino más o menos. Es que están muy bugueadas, las mierdas. Sí que es verdad que está bugueado esto, tío. Ven, Lucito, ven. Yo voy a ir con esto que voy más rápido, tío. Hostia. Y esa cámara que ha aparecido ahí de golpe, tío. Lucito. Esa no estaba antes, esa cámara. Aquí es el Copérnico. Estoy aquí detrás, tío. Me habéis dejado.
Claro, es el rusito. Venga, vamos al punto. Callaos que me estáis descontentando, me cago en la leche. Sí, sí, son es caña de azúcar, Copérnico, lo que hay ahí. Vale, vale, vale. Me ya me he quedado más tranquilo. Joder. Qué perro. ¿Eh? Joder, estoy pisando toda la plantación de María. Pero no era caña de azúcar. ¿Qué? Pues es que este sitio es más complicado, macho. ¿Y si vamos a buscar a Nexus con el quad? No, yo estoy llegando yo ya. Estoy subiendo la montaña, loco. Ya llego mis panas. Está lejísimo esto, tío. Cayo Perico. Vale, ya estoy ahí. ¿Dónde estáis? Aquí, esperándote. Sí. Delante del. Ah, no sigáis la misión, desgraciado. No sigáis la misión, pedazos de perras. A lo que es el rusito, creo. ¡Ey! Se te pasa por iniciar la misión. ¡No! Me han pillado. Hostia, ahora no somos. A Copérnico lo han pillado, tío, he pringado. La aldefa. Es que, ¿para qué estáis ahí corriendo con el quad y haciendo el tonto todo el rato, macho? Vale, hay que ir a la torre esa de ahí. Encuentra la torre de comunicaciones. Tenemos que encontrar la torre de comunicaciones en toda esta mierda. Creo que es esa, ¿no? Esa alta de ahí, ¿no? Aquella sí. Vale, sí, es esa, es esa. Chicos, creo que me han echado de la misión. Normal, es que soy tontísimo. No, a mí no, a mí no. Vale, vale, hay que encontrar la antena esta. Uy, 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 uy. Hay un tío ahí, hay un tío ahí, hay un tío, hay un tío, hay un tío, hay un tío. Cuidado, eh. Vamos a esperar a que se vaya el tío ese y hacemos lo de la antena, ¿vale? A ver, primero todos juntos, tío. Es que si estáis haciendo el tonto todo el rato, tío, al final es aburrido, bro. Porque nos van a pillar todo el rato, vamos a tener que estar dando vueltas todo el rato, ¿ves? A Copérnico lo han pillado otra vez. Otra vez me han vuelto a pillar, tío. Estaba yendo para allá andando. Vale, vale, vale. Sobre todo, Jaide, gracias por la sub. Ay, por la estrellita, brother. Vale, vale, lo tengo, ¿eh? Estoy en la antena, ¿eh? Vale, vale. Tengo que registrar la zona que hay aquí. Joder, macho, ¿qué pasa, tío? Tengo que registrarlo rápido porque hay un tío que va a venir, ¿vale? Vale, a ver, vamos a ver qué registro por aquí. Anefa la han pillado, trae dos guardias. Sí, subí arriba, Anefa. Estoy yendo para allí. Subí arriba. Vale, vale. Sube porque si ahí abajo nos van a pillar. Es la primera vez sí, sí, sí. Que donó y también mi cumpleaños en serio sería el mejor. Saludito, Francisco. Felicidades, regalo máquina, todo tío. Tener un saludito tuyo, eres que celebres muchos más, hombre. ¡Hackea la señal! ¡Hostia! ¡Soy Tatidani ahora! ¡Tú soy Tatidani, tío! ¡Hackeando cosas! Vale, vamos a tener un vistazo. A ver cómo hackeo esta mierda. Para conectar el acero debes conectar el número que está en el medio y tiene que alcanzar el voltaje. ¿Difícil? No, no sé, es fácil, ¿no? Ya está, ¿no? Ah, vale, no, que lo tengo que mover. Vale, 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 vale. ¿No? ¿De un lado a otro? A ver, espérate, espérate. Vale. ¿Vale? Este da 50. ¿Este cuánto da? 4. ¿Vale? Y este da... Ahí está. Ya está, ¿no? Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Uf! Madre mía, me ha costado, tío.
Ah, ¿habrá otra? Los guardias han pillado a Nefa, tío. ¡Qué malos que sois! ¡En serio, tío! ¡De verdad! Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Saludito, Víctor. Muchísimas gracias, mi panita. Un grande. Cuidado que os va a pillar el tío. Que está aquí abajo. Joder. Usa la aplicación excursionista para acceder a las cámaras. Ah, vale. Tú, cada vez tengo guardias sobre el brazo a mí. Bueno, tenemos cámaras, tenemos cámaras. Ah, vale, ahora. ¡Hostia, el tigre! ¡Está ahí el tigre! ¡Míralo! Pensaba que estaría. ¡Hostia, no! ¡No, tío! ¡Hostia, tío! ¡No me joda! ¡Hola, tú! ¡Guau! ¡Se lo ha comido, tío! Busca el documento de madraza en las cámaras. Busca el documento de madraza en las cámaras. Cámara. Vale, a mí me deja buscar también, ¿eh? Pues busca. Hostia, qué guapo el coche ese. Son Fiat de esos antiguos. Pero ¿cómo voy a buscar un documento? Basement. Reinforced walls. This is promising. Look around on the camera. ¿Tenía o no? Sí, ahí sí lo he encontrado. We will need the security code. You cannot rely on finding it open like this. You see that keypad on the door? This must be a way into the compound if you can find the code. Vale, tengo que conseguir el código de la puerta. Qué guay, no es tan oeste, tío. Me quiero uno así también. Sigue examinando distintas cámaras de seguridad, ¿vale? El sótano. Almacén del sótano. Hostia, ahí hay pasta, ¿eh? ¿Ya está en el sótano? Sí. Busca un acceso al sótano con las cámaras. Despacho, ahí está. Un escáner de huellas dactilares. Necesitamos una manera de engañarlo. Hay cosas en las cámaras, pero tenemos lo básico. Puedes irte cuando quieras. Sal de las cámaras de huellas y busca la zona de interés. Vale, hermanos, vamos a casa del tío ese. ¿Tiene dónde ir? Sí. Ahora me lo dirá, supongo. Muy bien, creemos que sabemos dónde están los archivos. La información es vital, no hay mucho más que descubrir, ¿vale? No. Mierda. O sea, no me ha pillado el tío, no lo entiendo. Vale. Por aquí, vamos. Vale, tenemos que ir al punto que está ahí, ¿vale? Vale, vamos. Benefita, después de que te pillen 500 millones de veces, por fin ya has llegado, tío. El compañero la han pillado hace unos segundos ahí delante. Sí, tío, a mí me han pillado. Están mirando las cámaras. Y me han pillado. Es que te quedas en medio de un camino mirando las cámaras, no. Copérnico. No, estaba donde estabais vosotros. Míralo. Copérnico, para el otro lado. ¿De dónde venía? Cuidado que se tiene la visión muy larga, ¿eh? Se ha comido zanahoria esta mañana ese, ¿eh? Cuidado. ¡Chavalote! ¡Uy! Comprendido que lo pillan a mi niño. ¡Ay. El filo del imposible estoy ahí, ¿eh? ¡Ojo! Cuidado. Lo he hecho a posta. Y los huevos. Oye, si estamos todo lejos, tío. De facto, me va a desvolcar esto, corre. Ahí está. Venga, vámonos.
Anefa, sube. ¿Estáis subiendo, compañero? Saludito, Sergio. Vale. Mira, hay un tío por aquí delante, písalo. No. ¿Es enemigo este o no? Sí, 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 sí. Ah, vale. Hay que matarme. Vale. Pues nada, lo piso y ya está, tío. Bueno, a ver. ¡Ole! Aún se mueve. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ven pa' acá, torito! ¡Ay, torito bravo! ¡Ole! Todo alto, a mí no me ¡Toma! A mí no me torees, Copérnico. A mí no me torees, Copérnico. Sí, sí, no, no te toreo. ¡Ah! ¡Idiota! Venga, vamos. Feo. ¡Tío! ¡Pero acabo de tener esta colisión, esta mierda de...! O sea, ¿en serio me estás diciendo que este...? Rosito... Han pillado a Rosito otra vez. ¿Este arbusto tiene esa colisión? ¿En serio? ¿Tiene la fuerza ese arbusto para poder tirar una moto? ¿En serio? Cuidado. Que vas muy embalado. Mándame una foto. Necesito ver el agua y la zona de relleno, ¿vale? Infiltration. Tenemos que hacer una foto, ¿no? ¡Nexus, Nexus, Nexus! ¿Qué? Que detrás hay un guardia que nos pilla por aquí. ¿Cómo se hace la foto? Hacer foto. Enviar a Pavel. ¿Has visto cómo lo he encontrado rápido, eh? Sí, sí, como que no te lo ponía. Como es Nico, joder, nadie lo sabe esto. Necesitamos conseguir un buque más pequeño. Un submarino no es mucha cosa, capitán, pero... Estoy mirando esta foto otra vez, capitán. ¿Ves el barco que está en el agua? Sí. Es el clásico transporte de los carteles. Ah, llevan carteles ahí en el... Ah, para ponerlos, ¿no? En la isla. Plan, cartel de entrada, cartel de salida, ¿no? Sí. Sí. Podemos tomar. Venga, vámonos. Venga, chavales, vámonos. Pero que no hay que ir con el... Que con sí. La lancha, Nexus. ¿Qué ha dicho con este? Que sí. Ah, no, es verdad, no. Bueno, da igual, vamos con esta. ¡Guau! Wow, ¡qué pedazo de excursión! ¡Guau! Wow. ¿Hemos llegado ya? Que no, que solo está aquí abajo. ¿Y aquí? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¡Ay, ay! Estoy grabando sin querer. ¿Cómo quito la grabación? Ahora. Cuidado, cayó un tío aquí. Hay que buscar droga o dinero. Aquí detrás de... ¡Se va a girar y nos va a pillar! ¡Se va a girar! Uf. ¡Copérnico! ¿Dónde está el azúcar? ¡Huélelo! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! Lo tenemos. ¿Cómo se entra aquí, tío? ¡No! A Copérnico lo han pillado, que explica. ¡Ah! ¡Por aquí arriba, ¿no? Ah, pues no. ¿Cómo se entra por ahí, tío? Entrar no lo sé, pero salir. Tenemos que romper esto, ¿no? ¿Con el coche o qué? Claro, con la moto. Aquí, detrás. Ah, hay una moto aquí. Vale, con esto creo que podemos romperlo, ¿eh? O romperlo o nos reventamos. Vaya. Igual hay que darle más fuerte, Nefa. Sí, es que no le está dando con muchas ganas. Vale, Nefa, tío. Voy, ¿eh? Ves a buscar un coche, por si acaso. ¡Allá voy, hermanos! Vale, chicos, descartado lo de tener que... ¿Vale? ¿Dónde está la entrada de esta mierda, tío? Ah, está aquí, no es esta puerta, a ver. No, yo lo he intentado y no vale. Tío, ¿por dónde se entra?
¿Y si intentamos buscar otro de los sitios estos? Vamos a poner el otro que está aquí al lado. Aquí hay una casa, pero tampoco se puede entrar en esta casa, creo, ¿eh? Mira, sí, sí, por aquí, por aquí. ¡Tío! ¿Por qué no se puede? Otra vez, tío. Aquí sí se puede, aquí sí se puede. Vale, 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 vale. ¿Eso qué es, Nexus? Esto es... para dormir. Es una pastilla para dormir, Nefita. Con eso te haces test, ¿sabes? Ah, qué rica. Luego nos llevamos un par de para casa, ¿no? No, es que esa no, no sienta bien esa. Es mala, de mala calidad esa, Nefita. Vale. Vale, espera. Vale, hay que cruzar ahora. Haz una foto de interés. Ah, aquí. Vale. Ah, mira, aquí, aquí, aquí. Una foto de interés en las cizallas. Este tío está aquí haciendo fotos, tío. Los guardias pasando por el lado, tío. Nadie me ve. Perfect. Cortapernos. ¡Ay, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que nos pilla, que nos pilla! ¿Tira al agua? Sí. Hostia, hay un tío con un coche, cuidado. Joder, qué pesado el tío, macho, de verdad. Vale, puntos de infiltración, huida, puntos de acceso de complejo, objetivos secundarios, puntos de interés, vale. Esto es para cuando hagamos el golpe, ¿no? El robo, ¿no? Sí. Puedes volver a la isla cuando quieras, vale. ¿Sigues reconociendo la isla o vuelve? Ah, mira, ahí hay un de este de... Vamos a ver más puntos de aquí de la isla. Toma fotos dentro del almacén a través de la reja. Ah, a través de la reja. Pues ya lo hemos hecho, ¿no? La otra, la que no pudimos entrar. Bueno, pero... Ah, claro. No, pero aquí no se puede. Claro, esta sí, ¿no? Esto no es. No, está. ¿Están troleados, confirmamos? Sí, confirmamos. Ah, sale otra moto ahí, tú, tío. Vamos a mirar más casas, a ver. No, 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 no. Uf, casi me ven, chaval. Creo que ya está, ¿eh? No tenemos que hacer nada más, creo, ¿eh? Levanta, rueda, levanta, rueda, Alexus. ¡Woohoo! Y reconociendo la isla, dice, ¿no? Ya la hemos reconocido, ya. ¿Has aparcado debajo del avión? He aparcado mi cuerpo debajo del avión. Ah, hacer una foto de la torre de control. Vale, 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 vale. Vale, voy. Esto es por cuando vengamos a robar, ¿no? Claro. Sí. Joder, no me... ¿Me has sacado haciendo un caballito? No, Nefa, no te has sacado haciendo un caballito. ¿Y ahora? Tampoco. Joder, macho. Papá, papá, me estás viendo. Pesado el niño mierda este. Ya está, te saco haciendo un caballito. Pesado, se la envío a Pavel para que vea cómo haces el caballito. Niño pesado. Sí, sí, esta torre ofrece coordenadas. ¿Ves? Tenemos toda la información esencial, dice. Hostia. ¿Y Copérnico venía andando, Copérnico? Sí. A mí me dejó. ¿Pongo una cervecita acá? ¿Dónde? ¿Quién va? Ah, puedes activar la defensa aérea de calle Perico en esta torre de control. Esto terminará de solicitar ayuda. Ah, vale, 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 vale. Ah, eso lo hemos descubierto ahora por venir aquí, ¿eh? ¿Verdad? ¿No? Supongo.
Lo siento la isla, y si vamos a seguir dando vueltas, ¿qué? Claro, vamos a la otra zona, espérate, ven, ven. En el aeropuerto hay varias cosas, en el final de la pista también hay algo. Ah, en el final de la pista hay algo también, a ver. ¿No dice que en el final de la pista también hay algo? Joder, la gente que rápido se ha pasado el callo perico este, tío. A ver qué hay en el final de la pista. Ojalá haya un cartel gigante de bugapunto. Mira, Rusito, ¿has visto cómo levanto rueda? No. ¿Cómo se ataca espada el Rusito? Pues no hay nada aquí, desgraciado. ¡Nexus! Aquí no hay nada. Bueno, esta vez sí que me han timado, los desgraciados, tío. Esta vez sí que me han timado, ¿eh? Aquí, aquí, aquí hay cosas, Nexus, aquí, aquí. ¡Fiesta! ¡Hostia! Compañero, me cago en tu madre en la cara 30 veces. Tú, aquí hay cosas, Nexus, aquí hay cosas. ¿Hay cosas de qué? En plan, hay maletas y cosas. ¿Para abrir? Sí. Sí, los huevos. Bueno, pinta tiene. No hay nada, venga, vámonos. A ver, ¿qué, a ver qué más me dicen, a ver qué más me dicen, espérate. Nexus no es de leer mucho el chat. ¡Pam! En tu cara, hermano, en tu cara. A ver, que si estoy jugando, ¿cómo voy a leer el chat? Pregunto. Suerte, crack. Vamos a los santos. ¡Ojo! Vale, todo listo. ¡Enrique! Por aquí. Saludito, Adrián. Gracias por la sub, mi pana. Más que de nuevo. Tienes que sacar una foto a Grappling. ¡Ah! Vale, a Grappling. Me tenía que haber explicado, tenías que sacar. No, muy tarde, Facu, ya, muy tarde, mi pana. Muy tarde, tío. Para sacarle la foto a Grappling ahora mismo, la verdad, complicado. Complicado, hermano. Venga, va, déjame en paz ya, pesado. Qué pesado que es este tío. Vamos a hacer el golpe ahora, hermanos. Vamos a meternos un poco. Y se va a liar en esta isla, ¿eh? Buah, buah, se va a liar pardísima, creo yo. Porque hay un cuadrado ahí gigante. Había un cuadrado ahí de sombra gigante, ¿dónde? Tío. Ya no, ya no. Yo lo he visto. Ya lo tenemos que ir con el submarino, ¿no? Pues lo hemos comprado, tío. Me han hecho comprar un submarino de 10 millones, tío. ¿Para qué? Vale, tenemos que ir a la L. Venid, chavales. Oye. Tío, esto de que tengas que ir andando no me gusta, ¿eh? Nexus. Venga, va. Estoy subiendo. Hola, Walter. Vamos con helicóptero, lo mejor. ¿Cómo? Yo conduzco, chavales. Que soy experto en helicópteros. Pablo dice que tenéis la ubicación y los documentos. Bien, muy bien, vale, vale. ¿Dónde tenemos bien que ir ahora? Tu pezo torretas, ¿eh? Pero estas ni las del ARC, chaval, estas, ¿eh? Mira, mira, al F, Lul, dale al F, Lul. ¡Uy, madre qué mía, guapo, loco! No sabía que tenía esta opción en el helicóptero. Es técnica y todo, ¿eh? Escucha, creo que tonto los dos. Sí. Creo que quiere a submarino otra vez, ¿Cómo? Nexus, creo que quiere a submarino, ¡Dios! ¡No! ¡Tú! ¡Es noche para aparcarlo encima, Nexus! ¡Buah! Lo que han dicho los del chat, tú. Lo que han dicho los del chat. Bro, escúchame. A la F, si le dais, se abre un menú. ¡Buah! Increíble, copa el menú que se abre. Sí, sí, sí. ¡Wow! Tío. A ver, a ver. A ver el menú, pues a ver, fuera, voy a mirar. Pues fuera coña, chaval. Voy a mirar el menú, a ver, voy a darle a la F, a ver qué pasa.
¡No, Nexus, no! ¡No! ¡Hostia, sí que estaba guapo el menú! Sí que... ¡Oh, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué falso, bro! En tu cara, en tu cara, en tu cara que lo he corregido, chaval, para que no se caiga. ¡No me lo creo, bro, tío! ¡Tu cara! ¡No, no, no, Nexus, no! ¡No! ¡Baja aquí ahora mismo! ¡Baja aquí! ¡No! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¡Vale! ¡Estoy bajando! ¡Bájate del helicóptero! ¡Los huevos! ¡Corre, Rusito! ¡Acelera! ¡No, mierda! ¡Ojo, cómo le he hecho el lío, eh! ¡Cómo le he hecho el lío! Me voy en mi submarino. Nexus, que te hundo el submarino, eh. Nexus, que te hundo el submarino. Nexus, no lo hagan, no lo hagan. ¡No, no, no, no! ¡Que nos explotan, que nos explotan! ¡Rusito, Mayday, Mayday, Mayday! ¡Hijo de perra! ¿Por qué lo arriba? ¿Por qué lo arriba? ¡Hijo de perra, tío! ¡No ha explotado el maldito helicóptero, tío! ¡Qué falso, tío! Porque lo he elevado, lo he elevado. No tengo lanzamisiles, no, tío. Nos han reventado el helicóptero. No podéis subir a mi submarino sin mí. A ver. ¡Ojo! ¡Para adentro! No puedo. Dale, dale, Rusito, dale, 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 Rusito. Dale, dale, tirando para arriba, dale, dale, dale. Pavote, vuela. He suicidado, me he suicidado esta rata en el submarino. Chicos, no me abandonéis, por favor. El karma, idiota. Chicos. No, papote. Voy a mi submarino, chavales. Si no, mira cómo la aparco, mira cómo aparco, está bien encima de mi submarino, ya verás, vas a flipar. ¿Quieres verlo? ¿Queréis verlo cómo aparco está bien encima de mi submarino? Vais a flipar. Pero, ¿en serio? Sí. Esto no me lo pierdo. Siempre me gusta ver cómo Nexus explota. Mira lo que está ahí. ¡Bueno, chavales! ¡Hay que volverse a pata! ¡Nos hemos quedado sin submarino! ¡Vamos! A ver. No había calculado la trayectoria y. Tienes que confesar, Nefa, que por un momento pensabas que lo estaba aparcando, ¿a que sí? Sí, por la verdad que sí. Pero había una valla de metal y esta valla de metal ha hecho casualmente que explote el submarino, que explote el helicóptero y que explote la madre que lo parió. Porque es que no tiene ningún sentido lo que ha pasado. Pero bueno, no pasa nada, no me voy a quejar tampoco. El Copérnico con una avioneta, ¿sabes? No me subo yo a una avioneta con Copérnico conduciendo, chaval. Sube, Nefa. Ni estando borracho. Si se mete un coche delante de la policía. Tío, no, por favor, dejadme volar. No, para no disparar, me cago en la hostia. Nexus, ¿vas a dejar que Copérnico se vaya solo con una avioneta? Claro que no, pero estaba cogiendo el cargo Bob, hostia. Pues ya me he ido. Corre, bueno, corre, corre. Te has ido porque tú lo digas. Sí, sí, sí. Oh, un submarino. Sí, sí. Pues tengo que llamar al submarino otra vez, ¿no? Ahora. Aquí me sale como que está, ¿no? A mí también. ¿Te sale qué? ¿Que está el submarino? No, pues no está. Nexus, vaya. Nexus, Nexus, Nexus. No había calculado eso. ¿Qué está flotando por ahí por la derecha? No, no, submarino. No, no está el submarino. Oye, ¿qué pasa? ¿Que estoy yendo por mí, en serio? Copérnico, ven para que copérnico. No quiero. ¡Baja, guacho! ¡Baja, cagón! ¡Baja! Vamos a ver, tontos, no vais a pillar en la vida así. Ya. Bueno, va, espérate, voy a llamar al submarino. Vale, ya está. ¡No! ¿Qué pasa? ¡El agua! ¿Te has quedado el agua, Copérnico? Sí. Perfecto. Tranquilo, Copérnico, que te voy a buscar, no te preocupes. Gracias, amigo. Te voy a buscar, no pasa entre medias. A mí no pasa entre medias de las cosas estas. No, aquí. No. ¡Aquí! 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 ¿Dónde está? ¡Oye, oye, oye!
Copérnico, estate quieto, que te quiero pillar con el avión. Tiene pinta. ¿Cómo vas a pillar? Con la clic derecho, como los Argentavis. Claro. Ah, vale. ¡Aquí! ¿Qué hace Nexus? El tonto, como siempre. Bueno, vámonos, va. Vámonos al submarino, que estos dos son tontísimos. ¿Pero cómo es tontísimo? ¿Has visto cómo rozaba la nefa? Sí, eso te iba a decir, digo, ¿tú qué te crees? Mira, me da tiempo, mientras que llegan los submarinos todos, me da tiempo a aparcarlo en el Maze Bank. Eso lo diría el Nexus de antes. El Nexus de ahora lo único que hace es morir en el Maze Bank. Es verdad. ¡Hermanos! Hace mucho tiempo que no intento esto, pero lo más seguro es que lo consiga, compañeros. ¿Quién dice que lo aparco en el maldito Maze Bank? Bueno. Porque tengo la piroca girada, la de aquí atrás, tú. Bueno. Hermanos, voten en el chat, ¿lo consigo o no lo consigo? Yo digo que sí. Nexus, llevas años practicando este trick. Lo has hecho muchas veces. Lo sé, pero has fallado muchas otras. Lo sé, Nefita. Así que ahora te digo que apagues la pantalla y la aparques con la pantalla apagada. Ahí vamos. ¡Vamos, Nexus! A ver qué hace. Este era un contacto, no pasa nada. Era un contacto. Era un contacto. Está más alto, lo han subido 3 pisos. Sí, lo han subido un poquito, sí. Está en la última actualización lo han subido un poco el Maze Bank, ¿no? Me parece. Sí, 3 pisos. Han tenido 3 o 4 pisitos, ¿no? El Maze Bank. ¡Vamos, Nexus! ¡Confío en ti! ¡Vamos, loco! Aquí por la derecha, espérate. ¡Nexus, tío, lo épico! Espérate, que aquí por la derecha me cago en la leche. Tranquilos, compañeros. Esto está abajo, hecho, pero un piloto como yo, mis panas. ¡Vamos, hermano, vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Lo has hecho muchas veces, Nexus! ¡Lo has hecho muchas veces! Lo sé, Nefita, y por eso lo voy a hacer una jodida vez más. Toretto. Por eso, abre que vamos para allí. Esta no se valía. ¡Es mi héroe! Esta no se valía. Estaba pillando contacto. ¿Qué me has dejado en la azotea? ¿Qué dices? ¡Que yo estoy vivo, que estoy en la azotea, loco! ¡Conseguido, compañeros! ¡Compañeros, conseguido, hermanos! ¿Entrega? ¿En serio? ¡Hombre! ¡Yo estoy arriba, tío! ¡Hombre! Te lo he dicho, Nefita, que te entregaba, Nefita. Te lo he dicho, Nefita, que te entregaba. ¿Y qué he hecho? Te he entregado. No, claro que sí, ningún. Hombre, compañeros. Perdí el toque. No confiamos, dice José. José. Me da igual. Nefa, quédate quieto, que voy a ir a por ti, ¿eh? Comparte mi pantalla. Sí, comparte mi pantalla, que lo voy a poner a los subs. Para que vean la epicidad. Voy con otro, ¿eh? Voy con otro, Nefa, ¿eh? Compárteme tu pantalla. Es por el Discord. Aquí estoy, hermano. Aquí estoy. ¿A quién me has dejado? A ver. Mirad dónde he dejado a Nefa. Ahora lo pongo, ¿eh? ¿Cómo lo he muerto, tío? Ahí está, Nefita, hermanos. Ahí está, Nefita. Tranquilo, Nefita. Mantente ahí, ¿eh? Mantente ahí, que voy por allí. Sí, no, de aquí no me puedo mover mucho, compañero. Tranquilo, voy a ir otra vez por el Maze Bank y lo voy a conseguir, hermanos. ¿Me vas a dejar aquí, Nexus? No. Créeme que no te... Créeme, Nefita, por mis santas pelotas de la Inquisición, que no te voy a dejar ahí, Nefita. Vale. Jamás dejaría a un hermano ahí, la verdad. Me ha dejado tiradísimo. No, Nefa. Ahora en serio, voy a ir de verdad, ¿eh? Vale. Todos los rastros del helicóptero en las ruedas de aquí y todo, ¿sabes? No es un helicóptero, Nefa. Bueno, del cargo. Estoy yendo, ¿eh? A por ti. Pero estoy pidiendo otro cargo Bob. O sea, cargo Bob el Titán. No hay un avión más grande, tío. El Titán cuesta maniobrar, el Titán, tío. El Boeing 777, ¿no? Sí, pero no lo puedo sacar el Boeing en el multiplayer. O sí se puede. ¿No hay otro Titán? Ah, vale, ahora ha aparecido. No sé. Ha aparecido ahora justo, tío. Nefita,
Aquí estoy, hermano. Estoy esperando a que vengas a buscarme. Muchos no confiarían en nada de lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero he de deciros una cosa, compañeros, y es que mi amigo Nefita, por mi amigo Nefita, mato en este mismo instante. Así que, compañero, tranquilo, hermano, de que voy a ir ahí, voy a aparcarte en el maldito cerebro y vamos a salir juntos de esta, compañero. La otra vez era en broma todo, pero esta vez va totalmente en serio, hermanos. Voy a aparcarle en la jodida piroca. Nefita, ves preparándomela porque te voy a plantar en la punta de la piroca, compañero. Aquí te espero, Lexus. Ves bajándote los cagoncillos porque te voy a apuntar en lo más profundo de tu culo. Podría aparcar ahora mismo este cargobop en la cabeza de un alfiler. Si quisiese, pero no quiero. Allá vamos, mi pana. ¿Dónde está? Que no te veo. Estoy viendo el objetivo del Maze Bank. Nexus. Dime. Lo has hecho muchas veces. Lo sé, compañero. Se te notan los 30, jajaja. Espero que esa sea una de ellas. ¿Qué haces? ¡Te estoy viendo, Nexus! ¡Te estoy viendo! ¡Ahí voy, mi panita! ¡Ahí voy, mi panita! Se van a cagar, estos no tienen ni la más remota idea. ¡Vamos, Nexus! ¡Estoy aquí! ¡Apárcame! ¡Apárcame, Nexus! ¿Qué te has pasado? ¡Nexus, que te has pasado de largo! ¡He aparcado! ¡No he aparcado! ¡No se me cae! Tranquilos, compañeros, tranquilos. Point. Vale. Le he aparcado durante unos segundos. Yo era la tercera para la vencida. Hostia. Espérate, voy a llamar un helicóptero o algo, tío. Estoy aquí. Es que no te avisaba de que había viento en contra, tío. Fallo mío. ¿Cómo se llamaba el avión este? Sí, en la movida. Esta, ¿no? No. El Smith Wither. Puedes llamar un helicóptero. Tranquilo, Nefa, espérate ahí, ¿eh? Tú, qué épico en verdad ha quedado, ¿eh? Ha quedado guapo, ¿eh? En verdad. Ha quedado piquísimo, en verdad. Ya te digo, ya. Our helicopter cannot land at your... Espérate, llama ahora, pesado. Voy a llamar a mi rewider este para que me venga. No, Mormutal no. Ahí. Venga, un helicóptero, me cago en la leche. Voy a buscar a mi amigo Nefita. Casi. ¿No has venido con otro cargo? Digo, en otro avión. ¿Qué? Pero vas no, a volver, pero voy a venir con el avión, vale, pero vale. Voy a coger un helicóptero, tío. Espectáculo acrobacias gratis. Esto no lo veis en ningún otro lado. Solo en Nexus HD. Ahí está, lo que se ponen GG, esos son mis verdaderos compañeros. Voy a rescatar a mi compañero Nefita. Ahora si quieres te hago señales de luz donde estoy. Vale, mejor Nefa. Me estoy haciendo señales de luz para saber dónde estás todo el rato, ¿vale? Vale. Esas no, que esas me van a tirar el... ¿Esa no? El avión. Oye, ¿dónde está el helicóptero este? Si está aquí. ¿Dónde está aparcando, tío? Tiene que aparcar aquí, tío. Tío, no baja el helicóptero este, ¿qué pasa? ¿Tú cómo te dan a empetar la granada? Ahí está. Ahí está bajando. Incoming. Get clear of the landing zone. Ahí. Venga, vamos. Tío, no tengo la pistola de bengalas, macho. Mala suerte, Nefita. Pero no me tires lo otro que me tiras el avión, ¿eh? Pero que es para que me vean, Nexus. Que no, hostia, que no, el avión. No me tires eso que me vas a tirar para atrás el de este, tío. Esos GGs de los arqueanos de verdad, de los seguidores de verdad, me cago en la leche. Cualquier otro no confiaría en mí, pero sé que vosotros lo hacéis, hermanos. Esto va por mi compañero. Después seguimos con la misión, por cierto.
Esto es un paréntesis entre misión y misión, compañeros. Un claro. pequeño paréntesis entre misión y misión. Una misión secundaria. Sí, claro. Esta es la misión secundaria. Rescatar a la... Igual que la, que cuando... ¿Habéis jugado a Mario alguna vez? Cuando tienes que rescatar a la princesa. Pues lo mismo aquí. La princesa Nefita no está en este castillo. Exacto. Ahí voy. No puedo sacar, ¿no? El Boeing. Creo que no. No, no sé. Vaya. Creo que el Boeing en online no se puede, ¿no? Rosita ha muerto. ¿Cómo habrá muerto? Seguro que ha ahogado. Vamos, hermanos, ahora sí que sí, compañeros, ahora sí que sí, me cago en la leche. Ahora sí que sí, mis panas. Buah, sí se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué se te ha ocurrido, compañero? Ahora lo ves, ahora lo ves. Tú mira la pantalla de Nefa. Estoy mirándola. Vale, vale. Estoy haciendo una cosita, espera. Nefita, estoy yendo para allí, ¿eh? Ah, aquí te espero. No. Sí. Vale, no, pues, no lo puedo hacer. Ah, qué lástima. Era lanzar un misil desde el submarino y para el fa. Mira, vamos, Copérnico. Copérnico esperándonos en el submarino. En la protección sí, del submarino, aquí. Tío, impresionante. En vez de estar aquí dando la talla. Ah, me habéis roto el avión. El culo te vamos a romper, Copérnico. Uff. Nexus. Veo que estás de camino. Último try, hermanos. Último try. Conseguiremos rescatar a la princesa Nefita. Pronto lo sabemos, compañeros. Ojo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Vamos allá, mis panas. ¡Vamos, Nexus! ¡Hazlo! ¡Mírate eso! ¡Nefa, para! ¡Joder, para! Me felicito a mí mismo. ¡Para! ¡Me cago en la leche, Nefita! ¡Oh, Dios! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, chavales! ¡Sí! ¿Y ahora cómo me sacas de aquí? Todo el mundo con... La gente que confiaba en mí eran unos grandes. La gente que confiaba en mí, los mejores. ¡Mirad, compañeros! Los que confiabais en mí ha dado resultados para que veáis que podéis confiar en mí, compañeros, podéis confiar en mí y no en los fiantes de Copérnicos. Los Copérnicos, no confíes en los Copérnicos. ¡Perdón! En los fiantes, todos. Nefa, súbete al avión. ¿Cómo me subo? Pues... Buena pregunta. Buena pregunta, compañero. Mamá, se me ha quedado la pelota atascada en el árbol. Nefa, para, Nefa, para, para. Para, Nefa, que me vas a tirar el avión, tío. ¿Pero cómo subo? Pues no sé, mátate, a mí me importa una mierda, yo solo quería aparcar el avión aquí. Y la excusa eras tú. Nexus. Pónselo, Nefa. Yo me pido que me va. Que me va a vale, vale, Nefa. Estate quieto, estate quieto, estate quieto en el sitio. Escúchame, Nefa, estate quieto en el sitio que te voy a salvar. ¿Cómo? Te voy a salvar, Nefita. Puedo aparcar ahí, Nefa, puedo aparcar ahí. Está flipadísimo, voy a abrir. Música épica. ¿Dónde estás? ¿En qué piso estás? No te veo. Arriba, estoy aquí encima. Ah, vale, vale, vale. Tranquilo, necesito que pueda aparcar ahí, hazme caso. Vais a flipar, chaval, vais a flipar. Jefa, es tu momento. Se va a cagar este chaval. Este truco no lo sabe el Nefa, este truco. Me revienta. Me no, revienta. Nefa, para, no te reviento. ¿Me quería reventar? Estaba aparcando, Nefa, estaba aparcando. ¿Me quería reventar con las hélices de Nexus? No. ¡Nefa! Va, va, a ver si lo puedes parar, a ver si lo puedes conseguir. Creo que lo puedo.
¡Vamos, loco, vamos! Pero tienes que estarte quieto, Nefa, joder, para de moverte. Ya es difícil, tío, darte como para que encima te estés moviendo. Vale, vale. Me quedo quieto, me quedo quieto. Copper, tú tienes un marino. Sí. ¡Lo debaco! ¡No! ¡Salvame! Nefa, eres un tramposo de mierda. Voy, Rosito. Nefa, no te muevas, tío, y te doy. ¡Te subes a la ala! ¡Nefa, súbete a la ala del avión! Cuando pase cerca, vale, te subes a la ala. Voy, voy, voy. Vamos. Estoy quieto, No, no te estás quieto. ¿Qué haces? No, no ibas a ir con el misil, Nefa. Te estoy viendo la cámara, Nefa, no sé si te das cuenta. Te estoy viendo la cámara, Nefa. ¡Va! ¡Súbete la ala, Nefa! Sí, voy, voy. ¿Que tú te crees que yo soy tonto o qué? O sea, que te puedes subir a la ala, hay un bug, mira. ¡Sube, sube, salta! ¡Salta, joder! ¡Rupa, salta, cojones! Vamos a ver, Nexus. ¿Cuántos años llevamos tú y yo? Vamos a ver. Nefa, escúchame. Solo tienes una oportunidad, es ínfima, pero puedes salvarte, compañero. ¿Vale? Escúchame. Escúchame. El karma. Es que ha actuado el karma 100%, ¿eh? ¿Y qué actuó el karma? ¿Qué pasó? Escúchame, Nexus, escúchame. ¿Y si salto con el paracaídas y me caigo encima del avión? Es lo que te he dicho, tío, pero no has querido saltar, macho. Sí, lo sé, no es huevaco. Nefa, voy a robar un autobús, a ver si puedes saltar con el paracaídas. Salta, salta. Salta. Ahí, ahí. Tienes que caer en el autobús, Nefa. En el autobús. Hay un autobús rojo, justo debajo tuyo, Nefa. Ese autobús rojo, ¿lo ves? Pero... ¿Lo ves o no? Sí, sí. Vamos, vamos, Nefita, vamos, Nefita, tú puedes, hermano. Pero, espérate, voy a poner la música. Vamos, Nefita, tú puedes, compañero. No, Nefa, que te estás a punto de estrellar, Nefa. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale, vale, vale. Pasa por más para adelante, acelera, Nexus, acelera. Estoy acelerando al máximo, compañero. Vamos, tú puedes, compañero, tú puedes. Tú puedes, hermano. ¡Ojo! ¡No, Nefa! ¡Ojo! ¡Y he caído perfecto! ¡Dios, he caído dentro! Ahora van a estar el caballero. He caído dentro. Vale, vamos al submarino. Bueno, a ver, vamos a llamar un helicóptero y vamos a llamar al submarino porque esto no tiene sentido. Sí, verdad. Muchas gracias. Nefa, manda unas recompensas para matarme, así que si viene un tío con metralletas, mátalo, ¿vale? Antes de que venga. Perfecto. Ay, no. Merry Widow se ha cabreado conmigo por quemarle el helicóptero. Vaya. Espérate, espérate. Y a uno ni puede quemar un helicóptero tranquilo. Vamos a llamar a Pegasus, que estos me dan un coche de volador. A ver, helicóptero. Solito Dylan, gracias por la super, hermano. Voy a quitarle tu pantalla porque... Vale, vamos a poner el helicóptero y nos vamos a seguir las misiones, ¿vale, chavales? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis en el submarino, sí, chicos? Sí, yo os estoy siguiendo con un misil. Listo, Fernando, ya te gustaría, ya. Hemos pasado la misión secundaria, ¿no? Perfecta. Sí, por supuesto, la misión secundaria ha sido realizada a la perfección. No sé por qué estamos yendo con un... ¡Hostia! ¡Y me cago en la madre! ¡Copérnico, me cago en la madre que te parió, joder! ¿Copérnico? ¿Nos ha reventado con un misil? ¡Nos está reventado con el misil del submarino! ¡El hijo de perra! ¡Copérnico, por favor! En verdad nos ha hecho un favor, en verdad. Sí. Qué guapo, ¿no? De los misiles estos, tío. Sí, tío, es la leche. Sí, es súper divertido que de golpe vayas sentando y te cae un misil del cielo, es la leche. Pues la leche, tío. No, pero está guay, tío, en verdad. Te metes en el online y puedes matar a quien te salga de la pija, tío. Que el minimapa este lo tengo como muy cerca, ¿no? Un poco. Ay, me he pasado el helicóptero, espérate. Bueno, vamos a coger uno que esté en el aeropuerto y ya está, tío. Me da para ir al helicóptero este de mierda, tío. ¡Señora, apártese! Hombre, señora, hay que tener cuidado. Cago en la leche, joder.
No miran, tío, por dónde van, macho. ¡No miran! ¿Qué pasa? Hemos clavado como en la peli de Deadpool, ¿eh? Nefa. Nefa, Copérnico. Dime, dime. ¿Has tirado otro misil? No. Pues escucha la explosión de los nuestros. No, no, no. Creo que Rosita, ¿no? Ah, eso me cuadraría más porque no tiene ni idea de jugar estos juegos, Rosita. Mira, mira, ¿me veis? ¿Me veis? ¿Me veis sí, el misil? Sí, te he visto. Mira, mira. Te he visto, espero que no venga el misil. Tranquilo, Nefa, vamos a ponernos aquí para que no nos pueda dar. ¿Qué viene? Qué paliza de Copérnico, tío. Es la leche, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Nexus, Nexus, Nexus! ¡Detrás! No puede darnos. ¡La granada, Nexus, la granada! Tío, te la he jugado. A ver, venga, a ver si nos das, Copérnico, a ver si nos das, venga. Vale, vale. Nexus, que nos da. La dejó de Nexus estampado, loco. Lol. ¡Que estoy ardiendo! Tranquilo, Nefa, algún día dejaré de arder. Venga, vámonos a la mierda esa. Y me ponen una estrella, ¿por qué? Me acaban de lanzar un misilaco, me ponen una estrella, tío. Venga, vámonos, va. Dale, caña. ¿Cómo le gusta al Nefa que lo lleve, tío? Hombre. Mira, lo veo. Otro misil que te tapaba ahí. Del submarino. Ah, el helicóptero. ¿Se puede pedir el helicóptero del submarino? ¿En serio? El rusito que creo que se ha estampado aquí a la izquierda. Mira, luego se ríe. Qué mal, tío. Qué malo es el rusito que. No te tire el helicóptero porque no quise. ¡Claro! Venga. A ver si alguno de los dos le da Nexus con el helicóptero. Venga. Venga, sacad misil, a ver si me da alguno. Venga, ahora voy. ¿Listo? ¿Quién está? A ver, dejar de darle al ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Ya verás que le da a submarino, idiota. Se da a sí mismo. ¿Dónde está? ¡Ole! No, está ahí el misil. ¿Dónde? Arriba a la izquierda. No, lo veo. No está. Tiene otro misil, ¿eh? ¡Uf! ¿Cómo lo ha esquivado, chaval? ¡Epic! Vamos, Rosito, vamos. ¡Uy! ¡Toro! Cuidado. No jode. ¡Hostia! ¡No, no se ha dado! ¡No se ha dado! ¡No se ha dado! ¡Mira, de Copérnico! Buena, Copérnico. Ahí estamos. Compañero ruso. No falta bien, Nefa. Tú, ¿cómo subo? Ah, para abajo, dale botón de abajo. Se mueve. Tú, párate a mover el submarino. Nefa, que no, te vas no, a morir, dale para abajo. ¡Para abajo, Nefa! No. Al joystick para abajo, te lo estoy diciendo, Nefa. ¿Qué pasó, Nefa? ¿Te quedaste sin oxígeno? Bueno, ya no es el único. Chicos, podéis acercar el submarino aquí. No podemos acercarlo, que te den. ¿Seguro? Vale, sí, lo acercamos. Dale, acerca el submarino, Rosito, que lo estás conduciendo tú. ¿Rosito? Sí, voy. ¡Uy, no! ¿Qué pasó? No. Nefa. Oh, mierda. Nefa. Oh, mierda. No, por favor. Nefa, cuidado con lo que haces, que te estoy vigilando. No. ¿Por qué me está disparando un poli, tío? Giran muy mal estos misiles, tío. Quédate de poli, guarro. Sí, un poco. ¡Antes me ahogo en el agua! ¡Uy! ¡He visto cómo se tiraba al agua, tío! Venga, va, ves a buscar. Tienes que ir para abajo, Nefa, tira para abajo. Que no me deja. Joder. No tengo el mando conectado. No, sí, lo tengo conectado. Joder. Bueno, vamos empezando la misión, ¿vale?
No, venid a buscarme. Nefas, es que eres inútil, no sabes nadar, tío. ¿Qué estamos en GTA 1 que te tirabas al agua y te ahogabas, tío? ¿Qué pasa, tío? Sí. ¿Estamos en GTA San Andreas que te tirabas al agua y morías, tío? ¿O qué? No me estoy tamando, tío. Bueno, en San Andreas no era, ¿no? Que te tirabas al agua y morías. Era en el Vice City, creo. No, en Vice City sí te morías. En el Vice City era, sí. ¿Pero queréis acercar el submarino? Venía a buscar. Ese rusito que no sale del piloto, joder, que es muy pesado. Rusito, sal del piloto, pero pesado. Si aquí al lado estoy, Nefa. ¿Dónde quieres que vaya a buscarte? ¿A tu casa? Ahí. Vale, ahí, quieto, quieto, quieto. A ver, voy a mirar con el periscopio, que nunca he mirado. Espérate, espérate. A ver, acércate más que me voy a ahogar, yo creo. A ver. A la S, Nefita, ahí. ¿Por qué nos estáis disparando a la policía, bro? Tranqui, si es blindado. Sí, bueno. Chicos, mirad, por favor. Tan blindado no será, ¿sabes? Tan blindado. Se muere con un misil de mierda. Están disparando a la policía, tío. No, no, a mí no, a mí no, a mí no. Chicos, soy yo, ¿me podéis abrir la puerta? Adelante, Nefita. Entra. Para adentro. ¡Oh, Nefita! ¡Hola! Venga, vámonos. Se le ven las braguitas a Nefita. ¿Cómo? Al bajar, chicos. A ver, pantalla. ¡Ah! Que vamos a hacer el atraco ya, tío. Pantalla vale. De planificación. Recopilar información está hecha ya. Objetivos secundarios, puntos de infiltración. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué quieres ahora? Tendrás que elegir la primera, ¿no? No. Está hablando el tío ahora. Espérate, que está hablando y hasta que no se calle, tío. Vale, ahora. Información. ¡Oh! Un 1.100.000 podemos ganar, ¿vale? No, no lo estoy viendo, pero pone ahí 1.100.000, ¿vale? Que podemos ganar. Ah, vale, tengo que... Vale. Tengo que decir... Vale. Puntos de infiltración. ¿Por dónde vamos? ¿Por el aeródromo, salto a gran altitud, playa oeste o muelle del norte? Salto. ¿Salto? Vale. Ah, saltamos de paracaídas, tío. Vale, espérate. Mira, ahí lo pone, 1.100.000. Gracias por siempre alegrar mis días. Creo que lo tenemos. Gracias a ti, Fernando, por el apoyo, mi panita. Besazo, máquina. Vale, creo que... A ver, vale. Las posibles salidas. Vale. Vehículos de aproximación. Submarino. Avión. Avión Velum. Barco patrulla. Lancha Longfin. ¿Cómo vamos? El avión, ¿no? Sí. Ah, no puedo hacer de piloto, pero bueno, vale. Equipo. Hackeador de huevos dactilares, tío. Vale, ahora que ya está, ¿no? ¿Ahora qué hago, tío? A ver, ¿qué tengo que hacer ahora para empezar el atraco este de mierda, tío? RB. ¿RB para qué? Si cambia la pantalla, no me deja más, tío. Dale al LB. Ya estoy dándole al LB. ¡Ah, iniciar misión! Vale, aquí. ¡Eh, empezamos este balote! ¡Cayo Perico! Ve hasta la sala VIP de... ¿Cómo? Vale, vamos a ir con mi helicóptero, venid. Solo caben dos, así que el más rápido viene. Ah, no, cae más gente, ¿no? Subíos todos. Y se sube el rusito fan. Saludos hoy al grandísimo rusito, el ahogado fan. El ahogado fan. Nefita, vamos en submarino. ¡Hala! ¡Puedo ponerle armas, tío! Voy para allá, Copper 5. Vale. Nosotros molamos más. Mira, sí, estoy pintándola. Ah, sí.
Bueno, vámonos. ¿Vais en submarino? No se puede, perfecto. Claro que no se puede, tío. ¿Dónde vais, chavales? Pues nada, repita. Nosotros nos quedamos aquí limpiando el submarino. Bien hecho, compañeros. ¿Vamos en misil? Guillermo, gracias por la suscripción, mi panita. Me gusta cómo piensas, Copérnico. Vamos en misil. ¿Qué piensas? ¿Que estamos en el Fortnite o qué? ¿Por qué no? Nefa no te ahoga, a lo mejor reaparece acá. Sí, creo que es por experiencia, Rosita. Voy a buscarlo, Nexo, voy a buscar uno por uno. De verdad, vente a buscarlo uno por uno, Nexo. Vale, a ver. Bájate, Rosito. Rosito, bájate. Para que vete más cerca del suelo, loco, me voy a romper la pierna. Perfecto. Me estoy viendo a buscar, que uno vaya nadando. Vale, pues yo voy. Que os podéis poner aquí sentados, me parece, ¿no? ¿Dónde? No sé, en el helicóptero, ¿no? Nefa, ¿quieres salir ya por fuera que te estoy yendo a buscar pesado con los misilitos? ¡Deja mi silla vale, tranquilo! Vale. Vale. ¿Sabe el tío? Copérnico, ven, sube. Voy. ¡No! Que no te puedo matar, Copérnico, ven. Ah, vale, vale. ¿Por qué has levantado tan rápido? Nefa, sube. ¿No te puedes subir aquí en la pata, tío? No, diría que no. Ahí, míralo, a ver si puedes. Bueno, no puedo ni subir. Espérate, vamos ahí y ya está. ¿Por qué se me está rompiendo el Sli? Porque el submarino te lo está rompiendo. Debe ser que no puedes estar ahí. Tiene un sistema, ¿no? De romper helicópteros, ¿no? El submarino. No, por colisión, no sé. Claro. Claro, no puedes. Una anticolisión de helicóptero. Copérnico, tírate rápido en paracaídas, ¿vale? Vale. Cuando me digas, ¿eh? Ya. ¿Ya? Sí, ya, salta, rápido, rápido. Ahí está, ¿ves? Qué bien. Sí. Yo quiero buscar a Nefa. Ah, vale. Se me está rompiendo el helicóptero, tío, que no llego, tú. Yo creo que llego a buscar a Nefa, ¿eh? Nefa, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Estás en el agua? ¿Nefa? No, arriba. Rápido, súbete rápido, ¿eh? Pues no baja esto, tío, ya. Madre mía, parece un toro desbocado. Hostia. ¿Sabes qué ha pasado, bro? Bueno, chicos, me voy andando. ¿Sabes qué ha pasado, bro? Que tengo aquí el maldito mando delante del de este y le daba al espacio, tío. Con el mando, no, ¿sabes? Tío. Le daba el botón de espacio con el mando y ha salido volando el helicóptero para arriba cuando no quería. Creo que puedo llamar al helicóptero del de este, ¿eh? Espérate, a ver. A mí me helicóptero creo que puedo llamar. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Ah, no se lo puedo llamar al Kraken, tío. Call again. Goodbye. Espérate. ¿Cómo coño volvemos ahora, tío? ¿Crees que busquemos un helicóptero acá? Estaría bien. Estaría bien porque no tenemos una mierda ahora el Nefa y yo. Bueno, voy a llamar al sitio este para que nos traigan un heli, espérate. Ah, no, espera, creo que tengo. A ver. Pero aquí te lo pueden traer. Sí. Espérate, creo que tengo agua. Espera, Rosito, ¿no? Tengo yo coche aquí, tranqui. Vete tú. ¿Y en ese coche volador no lo puedo buscar, Copper? Son los PA2. Esto es como Como el acertijo ese de tienes un perro, un cacho de pan y tienes que cruzar un río. Sí, no, pero es el de. Y un pastor. Tengo un río. No, hay un río. Una oveja, un lobo, ¿no? Sí, lo has entendido, Sí, no, sí, se va a olvidar de. ¡Oh, mira, está aquí! ¡Mira! ¡Dónde me lo han puesto, Nefa! ¡Mira dónde me lo han puesto! ¡Ojo! ¡Ostras! Justo para el despegue, ¿eh? Justo, ¿eh, tío? Perfecto, hermano. Esto es un salto de fe.
Pam, perfecto. Un saludo a Alex, gracias por la sub, mi pana. Venga, Nefita, vámonos. Buah, ¿sabes lo que estaría guapo? Aparcar este esto en el helicóptero. Digo, en el helicóptero. No, Nefa. Una pena que Nexus no sea capaz de hacerlo, tío. ¿Dónde? ¿Dónde dices? ¿Aparcarlo dónde? En el submarino. Vamos, Nexus. Vamos por la misión. Vamos por la misión. ¿Te parece desafiar? ¿Qué estás tirando? ¿Por qué tira eso, bro? ¿Qué echa humo? ¡Qué guapo! Es un... un humidificador, Copérnico. Sí, para el agricultor. Para el agricultor. Un humidificador, ¿no va a ser esto? Fumigador, sí. Copérnico, fumigador. Eso, fumigador. Oh, joder, no me sale. El Copérnico con el coche de niño rota ese de los futuros, tío. El coche de niño rota por excelencia. Es el típico coche que llevan todos los niños rota, tío. Es que puede volar. Puede volar este coche. Aprende a hacer esto, niño gata. Mira cómo he aparcado ahí. Rosito, para de dispararnos, Rosito. Mira, mira, mira. Así es como se hacía antes, compañero. No había coches de mierda que tenías que volar con ellos. Así es como se hacía si querías venir volando a un sitio. Increíble maniobra. Gracias, compañero, gracias. Venga, es aquí. Aquí, pero en el otro lado, o sea, aquí. Ahí está, perfecto. Vamos subir. ¡Venga, yo primero! ¡Hola, Rusito! Se va a tirar nunca todo, tío. La ganda. ¡Vamos, vamos! ¡Uf, madre mía, mi mal pana! A ver... vale, se supone que ahora vamos a lanzarnos... ah, pues no, hemos llegado normal a la isla. No, ¿por qué? Si eres alto a la altura. Yo qué sé, Rusito, habrá que ver, a ver. Buenas. Buenas. Nexus es un tío de pocas palabras, ¿eh? Sí, no dice nada mi personaje nunca. Que otra vez, tío, esta mierda. Me dice que... me están diciendo que... que hemos puesto a hacer la misión de reconocimiento. No, estamos bailando de nuevo. Nexus, quería volver a la fiesta y no sabías cómo. Fiesta, fiesta. Espérate, vamos a cancelarla. ¿Cómo? Vamos a bailar, Nexus. Ya está, olvídate la misión. Vamos a bailar, Nexus. Está aquí Jessica. ¿Cómo se hace para volver a Nexus, mi hermano, deja que la música te diga lo que tienes que hacer. Voy a volver a poner el chambe de Bad Bunny. Ahí está. Oh, tío, mira el Laxo, acá, loco. Vamos a bailar con Laxo, vení. Dale, Copérnico, dale. Joder, macho. Voy, voy, voy. Aquí, vea. ¿Cómo hacemos para sacar, para quitar esta misión, tío? ¿Eh? Bueno, sí. No sé. Espera, no. Vamos a salir de los online y vamos a volver. Uli. ¿Saliendo de gente online? Sí, porque le he dado a la misión de reconocimiento, es verdad, tío. Ahora le damos a la otra. A ver, sí, le he dado sin querer a la misión, sí que es verdad. Porque le he dado arriba porque me ponía a iniciar misión, me he puesto contento y digo, bueno, habrá que... será esa la misión, ¿sabes? Pero... únete a nosotros, Nexus. ¿Cómo? Únete tú a nosotros que vamos a tardar menos de entrar que nosotros a ti. Vale. No, no, mejor la creo yo. Así voy llamando ya al submarino toda la movida. Maldito sea, maldito submarino de mierda, tío, es que te engaña, tío. Ah, habéis salido vosotros y todo, tío, qué guay. Uy, creo que estoy en el... ah, mira, estoy dentro del submarino ya, tío, y todo. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Perfe, perfe, perfe. ¿Ya las has hecho la parte? Sí. Uniros, vale. Chavales. ¿Nos invitas? Sí. Rusito me acaba de reventar Nexus de una forma muy gratuita. Uniéndome. Ahí está.
Estoy en una cama, tío. Estoy en el submarino, pero no sé ni dónde estoy, tío. ¿Dónde estoy, tío? ¿What the fuck? ¿Cómo es? Ah, vale, por aquí. Ah, pues cambiarme de ropa en el submarino y todo. Ah, mira, sala de comer. A ver, ¿cómo voy abajo? Ah, mira, aquí está. Vale. ¿De dónde está el... Hostia, motor de submarino, tú, qué guapo. Oh, aquí es donde tienen las misiones. Qué guay, ese es lo de las armas, yo no lo había visto. Nos tienes que invitar a lo de motoros. Ah, sí, es verdad. Ah, mira, os invito al submarino, bro. Dale, el más fácil. A ver... Ya estoy aquí. Os invito al club de moteros. Y ahora os invito al submarino. Vale, ya está. Ahora sí vamos a empezar la buena, compañeros. Es enorme este submarino, tío. Sí, tío. Gigantesco. Es muy jodidamente grande esta mierda, ¿eh? Y te lías mazo. Sí, tío. Como te pierdas... Vale, ahora sí, mis panas, ahora sí que la iniciamos bien, va. Vale, espérate, a ver. Pero, ¿cómo le hago para...? ¡Ay! ¿Cómo lo hago, tío, para iniciar la misión esta, tío? A ver... Ah, vale. Acaba con los traficantes de armas de Rubio. Vale. Misión preliminar. Creo que esto lo podemos hacer fácil, chicos, con los misiles, creo. 9 minutos tenemos, ¿no? Creo que esto con los misiles lo hacemos fácil, Vale. Vamos allá. Qué guay, ¿no? Misiones de matar a alguien con los misiles, ¿no? Disparar los misiles, chavales. Es que en 10 minutos no llegamos ahí. Qué guay, ¿no? Misiones de cargarse la people. ¿Dónde están, tío? Qué guay los misiles, que de verdad me flipan, Ya. Vamos a tardar un poquito en llegar al misil este de mierda. Guay, hay gente súper lejos, tío. Chicos, ya que salís con los misiles, traedme un recuerdo, porfa. Sí, tranquilo, Nefita. Unas patatas o algo. Vale, a ver. Perdiendo conexión, no me jodas, tío. Vale, ya sé dónde tengo que... ¡No! No va a ser con los misiles, Tengo un lince, el Copérnico, No llegan. No. Está muy lejos. ¿Torpedo? No, no se va por el agua rusa. Están lejos, pero porque están lejos. O sea, espérate. Ah, vas a mover el bicho. Claro, hay que mover el submarino, tío. Vale. Vale. No. Es la banderita de España ahí, tío. A ver, chavales. A ver, compañeros. ¿Pero por qué le he cambiado? Ah, vale, no, está la banderita de Españita ahí, de mi Españita. Vale, ahora tiras los misiles ahora, a ver. Creo que ahora sí, ¿no? A ver. No, bro, no, bro, vosotros. A ver, dejadme a mí, Copérnico. Voy. A ver. ¿Tú puedes ahora, Nefa? Yo está Rusito. Ah. Rusito, déjale los misiles a alguien que sepa llevarlos, Rusito. Vale, yo soy un experto en misiles. Sí. Vale, ¿ves? Ahora tenemos que llevar... Este está cerca, ¿ves? Y así sí que llegamos. ¿Cómo se hacía para agacharte? Sobre todo Kevin, gracias por la Superman... Por la seguida, brother. No sé si llega,
Ah, llega. Sí. Llegar tiene que llegar seguro. Vale. ¿Qué quieres, Copérnico? Bésame. Voy a dar la vuelta así. Tío, me haría que se viera una pantalla lo que veis vosotros, tío. Vale, a ver. Ya. Hombre, es difícil, tío, ¿eh? Es muy difícil, tío. Es difícil, falle. Prueba tu nef. Voy para allá. Que lo estoy bastante malo con los misiles. Es muy difícil, eso. Vamos, vamos a reventarlo. Desplegando el misil. Vale. Voy para lanzar el misil desde la estación en 30 segundos. Vaya. Sí, ¿cómo hago más grande el minimapa, tío? ¿Cómo se hace más grande el minimapa, tío? A la Z. Vale, ahora. Varias veces. Ahora. Me cago en la leche, tío. Yo ahí. Vale, ya veo dónde tengo que dar, ya veo dónde tengo que dar. Ahora sí que la doy, ¿eh? Bien. Vale. Vale, chavalotes, ahí vamos. Vale, tú estás yendo de la izquierda, ¿no? Yo voy al del medio. Perfecto, no le he dado. Tío, es súper chungo. Es muy difícil. Vamos en helicóptero, vamos a reventarlo. Y ya estaría, ¿no? Se quedan 5 minutos solo, tío. No creo que lleguemos en helicóptero. Sí, llegamos. Hostia, qué asco de disparos, tío. Es que tenéis que pensar como un misil, tío. Los misiles no piensan, Nefa. Pues ahí está, gracia. Estás muy lejos, Nefa. Perdiendo conexión. Pero vamos a centrarnos en el mismo objetivo. ¿Sabes? Nos tenemos que centrar en el mismo objetivo, tío. 50 segundos. Escucha, yo veo esto mejor con el helicóptero, la verdad. No podemos manejarnos. Que va muy rápido el misil, tío. No se puede, tiene que ser Nexus. ¿De qué tengo que ser yo? El helicóptero. No podemos cogerlo nosotros. ¿Cómo se hace para frenar un poco el misil, tío? A la F. No se puede. No le vas a dar potencia al misil. No. Así lo tienes, creo. Tienes que ir jugando con las marchas, Nexus. Es que en ningún momento veo a ningún traficante ahí, tío. Es que en ningún momento aparece nadie ahí, tío. Es que no sé quién tengo que matar, tío. Paso súper cerca con el misil, pero no lo veo, tío. Supone que hay alguien ahí que tengo que matar, tío. ¿Eh? Aquí el misil número 26 saliendo de base buscando el objetivo. Corto. Se supone que hay alguien que. Con el helicóptero no habrá que ir porque es que si no. Me molaría hacerlo con el misil, la verdad, pero. Veo el objetivo, repito, veo el objetivo. No ves una mierda, Nepa. Perfecto, he fallado. Casi le doy un poste de luz. ¡Es que no lo veo, tío! ¡No está! Bueno, vamos a failar esta misión. Vamos a poner otra. Que está dentro. ¿Por qué estás debajo del suelo? Es que está dentro de un edificio, Nexus. No sé, ya me he dado cuenta ya. Ponerla de nuevo y vamos por ello. Nexus, tengo una idea, ponla de nuevo y vamos a por ello, tío. Hostia, qué buena idea, Nefa, tío. Bro, ¿y si probamos con los misiles? Buah, qué buena idea. A ver, que yo le doy, Nefa. También que yo soy experto en misiles. Somos expertos en misiles. Qué asco, tío, macho. Yo quería hacerlo con el misil. Un poco de desilusión, ¿eh? Con el misil se puede activar el sonar, no, creo que no.
Yo me he desilusionado. ¿Cuántos días tienes para devolver el submarino? Ojalá. Le quita la etiqueta. No, no le quito la etiqueta al submarino. Esto se devuelve. Estos dos que se creen que están jugando a los marcianitos, tú. Sobre todo el Copérnico, que va de cosplay y todo. Míralo, míralo, qué friki, jugando a Minecraft en el submarino. Sí. ¿Tienes un poquito de arena? ¿Qué voy a hacer cristal en mi casa? Me he quedado sin cristal, macho, me faltan dos huecos. Hala, sí, 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 está difícil, ¿eh? Joder. Muchas gracias, Copérnico. No, vamos a esperar a que pase el tiempo en un minutito y. Así que el rubio tiene traficantes de armas. Decía yo, que parecía muy majo. Sí, también hace streamings también, pero. Sí. Entre streaming y streaming, el tío trafica con armas. Entre directo y directo te vende un C4. En verdad, gracias, se llama el rubio, ¿sabes? No lo he conseguido, chicos. Vaya, qué extraño. Muchas gracias, Copérnico. Pensábamos todos, confiábamos en ti plenamente. Estábamos todos aquí pensando, ¿lo conseguirá nuestro compañero Copérnico? Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué ocurre? Si ahora mismo, sin querer, se cae un misil justo en ciudad donde estamos. Nefa, no. Se va a dirigir en 19 segundos. No es necesario, Nefa, créeme. Vale. Se reinicia en 10, 9, 8. Saludito, Rodrigo. Creo que sí, mi panita. 4, 3, 2, 1. No te va por saco ya la misión esta de mierda. Vale, vamos a ver ahora. No hemos pasado la misión preliminar, tío. A ver, espérate. Como el Copérnico, saca los preliminares. No, chaval. Ya estoy de las principales. Es verdad, nunca he llegado. Joder, Nefa. Mira que focón. Adelante. Estoy preparado. Ya está. ¿Cómo que tenemos que hacer? Ve hasta la zona de pruebas de Medruvide. A ver, Rusito, apártate de ahí, me cago en la hostia. Todo el mundo ocupando todos los asientos todo el rato, macho, tío. Joder. ¿Pusiste otra misión o qué? Sí, he puesto otra misión, va. La de reconocimiento de la isla. Vamos en helicóptero. Me han dicho que está muy guay, tío. Hay que bailar y no sé qué cosa. ¿Vamos en helicóptero o no? No. Copérnico, he puesto otra misión, he dicho. ¿Qué? No entiendes de he puesto otra misión. Ya, ya, pero hay que ir a la zona. Vamos en helicóptero. Estamos ya delirando. No, porque podemos ir con el barco normal, mira, de veras. O sea, con el de este. Y luego vamos con el helicóptero. Vale. Creo que tenemos que destruir otro submarino, creo, ¿eh? Qué pánico, aparte aquí, guarro. No, tío, le iba a usar yo. Mira, aquí, vamos a ir aquí. Llegamos al lado. Y vamos con el helicóptero ahora, ¿sabes? Vale, vale, lo veo, lo veo. Buena jugada. Vamos ahí, compañeros. ¡Ojo! A ver, llevamos bastante tiempo porque también llevamos una hora intentando aparcar el avión encima de lo del Maze Bank, ¿vale? O sea, también os tenéis que dar un poquito de chance. Porque mucha gente dice, tío, llevamos 3 horas de delito y no has conseguido... Llevamos una hora y media haciendo el tonto, la verdad. O sea, las cosas como son. Vamos a por el helicóptero. ¡Mira, el Copérnico ya está esperando ahí, desgraciado! Yo, para que no me quiten mi sitio. Bueno, los demás que os den. Hasta luego. ¿Eh? No, ¡ah, mierda, que he salido sin nadie! No, no, tío, macho. Joder, que yo estoy en directo, tío, macho. Que luego me dejáis sin ver las cosas. Pero ven aquí, Nefa, ven aquí, que puedes subirte. Sal fuera del barco. Ya, estoy. Que Copérnico es un egoísta, ¿habéis visto? No, te dejo. Bro. Diario de un ego. Copérnico. Diario de un ego. Venga, tenéis 10 segundos para escapar. Se ofrece una recompensa de 7.000 por Nexus. Ya, la gente me quiere muerto.
¡Para, Copérnico! ¡Nos ha soltado el helicóptero, macho! ¡Qué no, hombre! Nexus, son 7000, me irían muy bien. Fab, no me toques los huevos. Rosito, nosotros vamos al submarino, no te preocupes. Nexus, te han hecho un puente al submarino. Hay que romperlos. Joder, Nefa, dispara. Vamos, Copper, tira el misil. No puedo disparar. Yo no puedo pillar arma, Nexus. Joder, macho. Te den por saco. Joder, no le. ¿Nexus? ¡No me lo creo! ¡Es que no me lo creo! ¡No me lo jodido creo! En serio, tío. ¡No me lo creo, tío! Copérnico, dispara misiles desde el barco. Sí, sí, lo que estoy haciendo. ¿Pero dónde hay que ir? ¿A la interrogación? Sí. Vale. Vale, los veo. Aquí, Copérnico misil. Nos disponemos a estrellarnos. No le va a dar. Sí, que sí. Tío, más mala suerte que yo puedo tener, tío. ¿Qué te pasó? Muertos. ¿Todos? ¿Qué va? Que me ha matado un tío. No. Me ha pegado un tiro y me ha matado. He matado dos balsas. Busca el submarino bajo el agua. O sea que no lo vamos a matar nosotros, Copper, ¿eh? Hay que ir con el submarino chiquito, yo creo, ¿eh? Vale, pues. Vale, tengo un plan. Creo que hay que ir con el submarino normal, ¿eh? ¿Con qué normal? ¿Con el pequeñito? Con el grande. ¿Con el grande? Sí. Yo creo que el pequeño mejor, ¿no? Con el grande. Porque si tenemos que buscar un submarino, ¿qué habrá que hacer? Destruirlo, seguramente. ¿O no? Mm-hmm. Sí. Seguid disparando misiles, chicos, ¿eh? Seguid disparando misiles ahí. Vamos a probar otro misil. Me dispongo a mover el submarino. No doy ni una, tío. No doy ni una hoy, tío. No estás fino, ¿eh? Hoy. Ya está la gente poniéndome. ¡Manco, tío! ¡Manco, tío! ¡Nexus, frena! Uf, tío, pega un tiraco, tú. A ver, chavales, mira, el que está escribiendo Manco, llevo jugando este juego. ¡Nexus! Desde antes de que vosotros nacieseis. ¿Qué pasa? ¡Detrás, que estoy nadando! Perfecto, Nefa, me importa una mierda. ¡Para con el velero, hombre! Joder, Nefa, encima tengo que esperar el pesado de Nefa, tío. ¿Cómo va, Sando Copper? ¿Has matado? No. No, me he quedado quieto para esperar. Vamos para allá. Voy. ¿Me meto bajo el agua? Tío, me ha matado un tiro. ¿Qué queréis que haga? Encima tengo que esperar al pesado del Nefa. Que el Nefa estaba así. Bueno, nos están disparando 500 misiles, 500 disparos, 500 para que nos están disparando también. Pero me da igual. Que yo no podía disparar, cabezón. Sí que podía, sí. No te habrás esforzado lo suficiente, Nefa. Que no podía, tío. No te habrás esforzado lo suficiente por disparar. ¿Acabas de pasar por encima de la roca? Sí. A ver, ya se están moviendo para el sitio que no es, macho. Voy, levanta un submarino. No, tira para la derecha, anda. Derecha, voy. Vale, Nefita. Debe. Ahora también vas a estar sentado mientras nos disparan. No, ahora voy para mira, pipi. Ay. A ver, chavales, no hace falta insultar, compañeros, a nadie. Creedme, no es necesario insultar a alguien porque te ha matado alguien en un videojuego. Creedme que eso es muy de niño pequeño. Vale, a ver. ¿Lanza torpedo? No, no lanzas nada, estate quieto. Joder, que no me lanza torpedo al barco blanco que está llegando a ti. Capaz de eso. Quédate por culo. Te veo, Nexus. ¡No! ¡No he sido yo! ¡Te lo juro! ¡No he hecho yo nada! ¡Yo no he hecho nada, de verdad! ¿Qué pasa? ¿Que casi me magas? Creo que fui yo, Nefa. Me he puesto tan nervioso y todo, ¿sabes? A ver. He visto mi vida pasando por delante de mis ojos. Es que, bros. Relax. Es un juego, bros. Tranquilos, tío. Es que la peña se está poniendo como súper nerviosa. A ver, Copérnico, déjame a mí. Voy. Espera, me estaba saliendo. Madre mía, man. Buenas tardes, capitán. Quédate.
¡Apartanepa! A ver si... Joder, macho, tío, no voy a... Mío, todos aquí, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres, Nepa? ¿Qué quieres? Estoy arrimando cebolleta. Oh, Dios mío. Vamos a ver. Tío, ¿por qué cojones llevas la máscara esa, tío? ¿Te iba a hacer una foto ahí tú épica? Te lleva una máscara asquerosa, ¿sabes? Ah, que por el COVID, desgraciado. A ver, el COVID. Para que no me contagies el COVID. A ver, hay que buscar el submarino pequeño. Lo he encontrado, chicos, está aquí delante. No, Nexus, eso es otro de pierna. Busca el submarino bajo el agua, si está aquí, tío, el submarino, lo estoy tocando ya. Copérnico, sal y de este. Cogemos el submarino pequeño. Sí, capitán, me dispongo a salir. Espérate. Me voy a ahogar, capitán. No, no te ahogas, Copérnico. Aguanta el aire. Veo el submarino. Vamos con el submarino. ¡Ah, que está hundido! ¡Claro, no! ¡Oh, es lo que...! ¿Qué cosas tienen los submarinos, que se hunden, tío? ¡Joder! Vale, he entrado, chavales. Voy, voy para allá. Voy para allá, que no me fío de nada de esta gente, tío. Voy a coger el ¡Oh, submarino. Hay mucha peña, Hay mucha peña. Tranquilo, Copérnico, voy para allá. Pero gracias, capitán. Voy a ir como se debe, con el submarino pequeño. Pero vamos a ver. Venga, entrar, hippies. Oye, si le metemos un tiro al submarino y lo reventamos y ya está, tío. ¡No! ¡Me han matado, capitán! Qué pena, Copérnico. No me lo esperaba para nada. No, chicos, yo no abandonaría jamás el barco sin Copérnico. ¿Cómo se llamaba el chaval ese que venía con nosotros hoy? Víctor, creo que se llamaba. Víctor, ¿no? No me suena. ¿Víctor? No me suena nada, tampoco, no me suena, la verdad. Rubén. Venga, vamos a ver el submarino. Ah, está ahí. Chicos, creo que hay un submarino. Chicos, hay un submarino aquí hundido, chavales. Hundido, ¿no? A ver, en eso, los submarinos se hunden. Michael. Grande Leonidas. Busca la escotilla de acceso de emergencia. ¡La he encontrado arriba! El teléfono es amenazador, así que seguramente se muera. Vale, he entrado, Bueno. Hombre, Copérnico. ¿Has salido aquí? ¿Qué he cogido? Lleno de cables, interruptores y antenas. ¿Coper? ¿Copérnico? Dime, que vale. Estoy muteado. Chicos, he tenido un problema. Has ahogado, ¿verdad, Nefa? ¡Eh, detrás! Venga, vamos. Vamos. ¿Qué pasó de eso? No. Está chungo esta. Espera, Rosita, espera. Me reventaron todito, tío. Joder, ¿cómo se hace para sumergirse, tío? Ah, vale, aquí. Me lo ha puesto el juego y todo porque este chaval es idiota, tío. Vamos a ponérselo porque no se entera de la mierda. Joder, Sancho, tío. Vale, tengo el control del barco. ¿Qué hago? Tío, y no es más fácil coger submarino y explotar el submarino entero. Ya lo he dicho yo, Copérnico. Ah. Vale. ¡Mira! ¡Los submarinos van a hacer bebés! ¿Has muerto, Copérnico? No, estoy bajando. Pues porque has muerto, ¿no? Entonces. Sí, he muerto. Ah, antes. Vale. Mira, Rosito, tío, no se está con tonterías, Rosito. Tío, que está despierto todavía. Cuidado, Rosito. Hostia. Joder, macho. 200 tiros para que es. Cuidado, Vale. Tú, what the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué?
Estoy bombardeando al submarino en el que estáis y ese no explota, loco. Pues claro, esto es de buena calidad. No, no, si lo estoy bombardeando, pero con los misiles. O sea, con los del submarino tuyo. Vale, vale, espérate. A ver. Hay que localizar lo del... ¡Uy, cuidado, Rosito, cuidado! ¡Pero estás de ahí, Copérnico! Estoy cavando. Tranquilo. ¡No! Tonto, no se muere, tío. Necesito aperitivos. Vale, 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 chavales. Cuidado por el otro lado, ¿eh? Vale, creo que está aquí, creo que está aquí lo que buscamos, ¿eh? Ah, en la parte de arriba, ¿no? Hostia, que hay un tío. Aquí está Nexo, donde estoy yo. Aquí está el aparato. Voy. En la parte de los torpedos, en la parte de los torpedos. Voy, vamos, voy, Capitán Pescanova. Joder. Protégeme la entrada. Aquí, aquí, lo he encontrado, chicos. Está aquí, chicos, lo he encontrado. ¿Lo has encontrado? Buena, jefe. Chicos, he conseguido entrar en el submarino. Pues, vale, pues, buena. No tenemos que ir ya. Perfecto. Adelante, vamos. Ahora vuelve, dice. Vale, nos tenemos que ir, chavales. Me he perdido. Ah, no. Por aquí, claro. Por aquí. Por aquí, por vale, aquí. Chicos, ya está hecha la misión, ya podemos salir. Por aquí. Gracias, Nepa, ha sido de gran ayuda, como siempre. No como Copérnico Rusito. No han hecho nada en toda la partida. Vale, ha salido ya, ¿no, Nexus? Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí. Sí, despeja la zona, despeja la zona. Gracias, Nepa, tío. Joder, ¿cuántos has matado? ¿20 o 30, no? Por lo menos. 16 y uno de reflejo. 16, joder, tío. Muchas gracias. Vale, estamos saliendo, ¿eh? 16 y 2 con una cuchara. 2 con una cuchara. Te quedan 6 segundos para subirte, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Vamos. ¿Has conseguido? Sí, ¿no? ¡Uy! ¡La señal global ahora! Ahora nos ataca la señal global esa, tío. Nos van a atacar todo el mundo, bro. Creo, ¿no? A ver. Misión preliminar de golpe. Has llevado inhibidor de sonar. Vale, completada. Vamos. Completada, chavales, venga. Joder. Vale, chavales. Lo tenemos. Una menos. Ropa desbloqueada. Me confirman que mandaba el MVP de la partida. Sí, a ver qué significa. Necesitamos conseguir el arsenal. Tercero si le. Mira, me cambio de ropa. ¿En qué arsenal vamos? ¿Agresivo, conspiratorio, certero o silenciadores? Rusito, sal de ahí en medio. Perfecto, no me haces ni caso. Pues lo elijo yo. Vamos a ir con Firanoito. ¿Rusito, sal? ¿Dónde quieres que vaya? De gracia. Vale, tenemos otro, ¿eh? Ve hasta la cárcel, cuartel general de Merryweather. Merryweather, ese no era el de puñetazos, el que peleó contra Pacquiao. A ver. Vale, vamos a ir aquí. Bueno, en verdad estamos bien ya. Vale, vamos a por el helicóptero, ¿eh? Esta vez vamos a hacer las misiones con el helicóptero. Ya hemos visto que es lo suficientemente útil para poder llevarlo más veces. El primero que se suba viene. Copérnico, déjame subir. No, no dejes al Nefa, que no sabe disparar desde el helicóptero. Voy en misil yo. Yo también. Yo también. Preparado, misil, capitán. Qué asco de preliminares, te lo juro, de partidas y de todo, tío. Ah, no, que no hemos llevado. Vale, chicos, ¿podéis llevar el submarino ahí a...? Sí. A la zona esta, es que no lo he llevado al final. Pensaba que lo había, estábamos ahí al lado, pero no. Nexo, que no pasas por el medio de los barrotes del puente.
Pero no, ¿por qué siempre me picas para que muramos, tío? Porque si no eres un cagao. Habla que ni siquiera sabe aparcar sin golpear el coche. Sí, sí, pero que seguro que no... ¿Que no qué? No sé, estoy viendo a ver algún obstáculo o algo decente. Voy a ir todo el rato por la montaña para que no se vea ningún obstáculo. A que no aparcas en un misil de rusito. Joder. A que no acoplas el misil al helicóptero. Y lo cargo, ¿no? Exacto. Va rapidito ese helicóptero, en verdad, con la tontería, ¿eh? A ver, ¿quién está llevando? A ver, el barco se puede llevar rápidamente. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Qué cojones! ¡Copérnico! Casi la coplas, ¿eh? ¿Cómo lo habéis cagado, eh? Chicos, ¿podéis mover el maldito barco al... ¿Cómo se lleva allí rápidamente? A la, dale al cuadrado. O a la cruz, o lo que tengas. Cuando te sientas en la silla, te sale ir rápidamente. Tienes que seleccionar el sitio. Cuidado, Copérnico. Vale, Copérnico, deja los misilitos ya, que ya nos hemos llevado mucho con los misiles. Tranqui, tranqui, no, va a petar, sí. Tranqui, hombre. Mil huevos, tranqui, casi me chocas. Que no, escúchame, no lo he hecho para chocarte. Ya. Copérnico, 50 euros y con un misil atraviesas las ventanas del helicóptero. Guapos, saludos a todos los arqueanos. Saludito, Kevin. Rusito, ¿sabes moverlo rápido? No. Joder, madre mía. Rusito solo sabe moverlo lento. A ver, me lo deja. No me da la opción. No te da. A lo mejor tienes que ser tú el Nexus. Hostia, puede ser. Bueno, pues lo movemos a pata. A pata o a branquia también. No, no deja. Como lo vas a pata. Llegamos, ¿eh, Nefita? Sí, ya te veo. Nexus, ¿ves el puente ese recto? No, ¿esas cruces? No lo veo, la verdad, no lo veo. ¿A que no lo pasas por medio de la cruz? La verdad es que no veo nada de ninguna cruz, sí, ni nada. Estás viendo perfectamente la cruz, Nexus. ¿A que no lo pasas por la de arriba? ¡Por la de arriba, por la de arriba, por la de arriba! ¡Por la de arriba! ¡Por la de arriba! Pasabas, tío, vaya cagado, vaya esa frenada, tío. Me he pasado. Y esa frenada, tío. ¿No has dicho que, como a qué velocidad lo tenía que pasar? Pero pasó por abajo. Madre mía. Vale, sigue al Valky. Hostia. Escucha R. Hasta ahí el Valky. Nexus. ¿Qué? ¿Alguna vez has visto cómo se aparean los helicópteros? Venga, tenemos que acabar esta misión bien. Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Te está pidiendo, ¿eh? Mira, está poniendo la cola, ¿eh? Lo que me faltaba, ¿sabes? Si hago esto, no vamos a acabar la misión, Nefa. Si hago el apareamiento de helicópteros. Me he encallado el submarino. Perfecto, compañero, muchas gracias. Jesús. Mira qué culito, mira, te está poniendo el culo, ¿eh? No, para que no voy a hacer eso, joder, que nos van a matar. ¿Puedes terminar la misión, tío? Lo estoy intentando. A que no pasas por el agujero de la torre de luz. Joder, macho, el Nefa no para, tío. Dile algo al Nefa, joder. Es que encima lo tengo que hacer, ¿sabes? Porque me lo dice. ¡Encima, ojo que va! ¡Ojo que va! No, creo que eso tiene colisión, creo. El cartel ese Nexus abajo de un looping, ¿eh? Voy a mutar al Nef. Somos el equipo A, ¿eh? El equipo, somos, en vez del equipo A, el equipo E. Somos 100% del equipo A, ¿eh? Sí, pero falta Nexus. Más uno en el chat de Nexus si queréis que haga el apareamiento del helicóptero. ¿A que lo pasa por aquí? ¿A que no? ¿Lo puedes sacar, Copper? Lo estoy moviendo a mano. No. Nefa. Uf.
Podríamos decir, Rusito, que hemos probado el tamaño del túnel. No, no, tío. Hemos probado, pero no ha pasado, no cabía. No ha pasado. ¿Tenemos tiempo de la misión esta? No. Tenía que pasar así rápido, pero justo las hélices que están dando la vuelta, ¿sabes? No tocasen con él, ¿sabes? Sí, pues está flipado. No voy a hacer el apareamiento del helicóptero, chicos. Un poquito para abajo, mira, mira, como lo tienes ahí, mira, pa, 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 pa. Algo rápido, Nexus, uno rápido, un rapidito. Uno rapidito. Mira, mira, es que encima está vacilándote, Mira cómo va. Que me va a dar fallida la misión. Llevamos 2 horas siguiéndolo. No tienes lo que hay que tener para aparcar encima de una de esas hélices. Pues sí que lo tengo, sí. Nefa, no lo tientes. Se está desviando. Este no vale que está parado. Hostia, hostia, hostia. Uf. A ver, ¿qué más veo por ahí? Pesado es el Nefa, macho, tío. Si no, ¿qué estarías aquí? Te aburrido siguiendo al tío este, pesado. Pues tenemos que, yo creo que tengo que meter un misilazo o algo, porque esto... Hombre, ahí pone, sigue al Valkyr, no revienta al Valkyr, también te digo. Mierda. Uf, ¿tienes que ir de país, Nefa? Sí, sí. Que no llegan. Espero que quede poco para llegar porque estamos con el helicóptero un poco. ¿Tú vas a permitir que te gane? Está el helicóptero un poquito... ¿cómo se llama? Smoke with everything. Está pidiendo que cierre sesión ya. Está bajando ya, ¿no? ¿Cómo se llama el tío ese de las rostas, tío? Snoop Dogg. No, el otro. Bob Marley. Eso, Bob Marley. Bob Marley. Está un poquito Bob Marley, ¿eh? El helicóptero. Bob Marley. ¡Ojo! Por fin, macho, joder. Ahora, Nexus, ahora que ha parado. Ahora, Nexus, ahora. Nexus. Me ha muteado. ¡Pa! Hostia, se me cae. ¿Pero qué tengo que hacer ahora, tío? ¿Y ahora qué? Están ahí hablando, están hablando. Además, es imposible que nos vean. Que no estamos a 5 metros de ellos con un helicóptero que asistió leyendo llamas. Vale, ya era hora. Vale. ¿Lo ha explotado? ¿Eh? Ah, vaya. Eso sí que está blindado, ese... Ya te digo, chaval. No como tu submarino. El submarino nada que ver, tío. No, que bueno, se cae esto. Nexus, que nos matan. Que no. Nexus, el poste. No, nepa. El sonido ese normal. No, normal. Baja todo el helicóptero y corre. Nefa, ten cuidado. Ten cuidado, Nefita, que nos revientan, ¿eh? No, no te preocupes. Vale. Esto me recuerda cuando estábamos haciendo las misiones para el este. Oh, sí, nena. Qué tiempos. C1000 que no disparo con el... Es que se me da muy mal el disparo con el... Pudiendo tener el ratón y el teclado, tío. Nada que ver, ¿sabes? Vale, hasta tú. Hay que llevarse el Avenger, ¿no? Creo. Sí. Nos llevamos el helicóptero, vale. Ah, vale, con esto es lo que, con lo que iremos, ¿no? Claro. ¡Let's go!
¿Pero por qué no entra? No falta. ¿Por arriba o qué? Ah, por arriba, Nexus. Se perderá mis huevos. Por aquí, ¿no? Sí, sí. Aquí, aquí, tú, Agu. Aquí. Nexus. Ah, vale. Joder. Estaba rayado, tío. ¿Usted qué dices? Hay gente, gente. Vaya. Nexus, no me mates. Toma. Me he explicado. Joder. Vaya, parece que no han escuchado los 29 misilazos que hemos pegado en el helicóptero. Vale. Está aquí la caja. Vamos. Vale. ¡Uy! ¡Coge el parachute! Nos tenemos que saltar, Nefa. Esto me recuerda a Too Fast and Furious, ¿eh? Sí, ¿no? Solo falta de Rock pegando puñetazos. ¿Dónde salió? ¡Nexus! ¿Cómo se abren paracaídas? ¡Con la F! ¡Desgraciado! ¡Eso es mentira! ¡Hostia! Wow, ¡vaya usted me pegado, hermano! He pasado con el... con el misil por el túnel este de... de esto. De la vida se militar. ¡Mierda, mierda! ¡Viene la primera Nefa! ¡Viene la primera los demás de Wither! ¡Nefa, vienen a por mí! ¡Vienen a por mí! ¡Me han matado! Gracias, Nefa. Los he reventado. Sí, pero ahora se me ha quedado la mierda esta, tío. Ahí, cógelo tú. Le he pillado. Vamos a por un avión, ven. Vamos a coger este coche. Caballero, por favor, déjenos el coche. Perfecto. Ojo, bonito coche, una Raptor, ¿no? Sí, parece ser que sí. Me gusta, la verdad, es un coche elegante a la par que... Cuidado. Toma, ¡nos he cargado todos los del coche, tú! Joder. Vale, chavales, vamos por allí, ¿eh? ¿Tú de qué color pintarías la Raptor, Nexus? De color blanco. Sí, a mí también me gusta, la verdad. Blanco... blanco piroca. Pero... ¿blanco piroca? Sí. Piroca, son de color carne. ¿A la tuya de color carne? ¡Ah, qué pringado! La de Copernicus de color carne, tío. Ah, pero eso no la usa. ¡Oye! Bueno. Bueno. Sí la usa, sí. ¡Hostia, corre, Nefa! ¡Corre, vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Acelera, acelera! ¡Tío, no tira! ¿Nexus? Algo se ha roto. Vale, ahora. Joder, teníamos el helicóptero ahí. ¡No chetado y nosotros con la mierda la de la esta, tío! ¡Ay, un helicóptero detrás! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Chavales! ¡Esto fácilmente, compañeros! ¡Tú! ¡Está ahí arriba! ¡Mira! ¡Está ahí arriba el Avenger! ¿Dónde? Arriba, detrás a la izquierda, ¿no lo ves? Ah, detrás, sí, detrás. ¡Ah, es verdad! ¡Está allí, sí! ¡Nexus, mira para adelante! ¡Hostia! Eso es un de esto de agua, que no pasa por debajo. Que no pasa por debajo del muelle. Jesús. Dime, Nefa. A que no limpies las ruedas de la vida. Estoy limpiándolas. Llevan el paquete encima. El paquete lo llevo siempre encima. Puto. Mira qué puente Nexus guapo debajo está hecho. ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡Es que no has sido tú! Nexus, ¿otro puente que no vas a pasar por debajo? ¡Otro más! ¡Pisado el Nefa, joder, tío! ¿Vale? Oye, chicos, ¿este que le ha robado el canal a Nexus o quién es? Sí, ese sí vas a pasar, ¿no? Este sí. ¡Copérnico, para con el misil, Copérnico! Estoy aquí defendiendo a de los seres. Sí, muy bien, gracias, Copérnico.
O si llega algún helicóptero. Hace media hora nos hubiese ido bastante bien, pero ahora como que no. Sí. A ver, si me hubieran movido el submarino. Un momento, Gabriel, para tu amigo Carlos. Nosotros también tenemos un amigo que se llama Carlos también. Sí, Gabriel. Mira, los dos pesos con los misiles, tío. Protegiendo por si te persigue alguien. Sí. Claro. Es que es peligro. Lo épico hubiera sido que se hubiera perseguido un helicóptero. Y yo ahí. ¡Pumba! Y tú. ¡Oh, ¡Bimba! Copérnico! ¡Gracias! Copérnico. Seguramente te hubieses confundido en sus ventanas. No, hombre. Sí. Joder, esa risa, tú. Mira cómo se aparca, Nefa. Mira cómo aparca mi avión. Perfecto, bro. Qué bien aparcado, eh. Le aparcaron en el agua. ¿Qué te pensas? ¿Que lo quería aparcar en el submarino o qué? No, que lo rompo. Claro, claro. Ahora es cuando esto nos revientan, ¿sabes? Ahí está, mis panas. Ahí está, mis panurrias. Chicos, que me habéis dejado fuera. Uf. Mira los tíos, los dos frikis aquí diciendo en Minecraft. Rusito, pásame los diamantes, anda. Completado. ¿Ya puedo petar el submarino? No. No, hombre, bro. Vale, última misión, equipo. Cargas de demolición, código de la caja fuente, hackeador de web. Cargas de demolición, a tomar por saco, tío. Vale, ve hasta la estación de Grabskidit. Vale. Hay que probar. Vale, movemos el submarino. Y vamos en helicóptero otra vez, compañeros. Otra vez en helicóptero. Ya vamos para el golpe final. Nosotros vamos en misil. Nos apoyamos. Pisado el Copérnico yendo en misil, tío. Niño bomba me llamaba. Y niño tonto también. También. Sobre todo bueno. Eso. Y niño, niño flequillo recto también. Joder. Ahí está, la banderita de Españita. Ahí estamos. Vale, a ver. Vamos, venid, chavales. Que venga el helicóptero, se viene. Copérnico, Rusito. Os quedéis a cargo de los misiles para ayudarnos, ¿ok? Sí, sí, sí. ¡Sí, capitán! Venga, Nefita, vámonos. Voy para allá, subiendo. Vámonos, compañeros. ¡Oh! Vale, me la estación de Grapesit. Vale, chicos, los misiles, Sí, sí. Es que no sé tampoco qué hace, pero lo saca. No sé, habrá que matar a todo el mundo, como siempre. Esta misión es: ves aquí, mata a esto, ves aquí, mata a los otros, ves aquí, mata a este. Sigue a este y mátalo. Está aquí, Copa. Mira, están aquí, sí, están aquí. Vale, ahí está. Ahí, ahí, explícale cómo va la cosa. Todos muertos, ya está. Sí, ya un poco tarde, Rusito, gracias. Era yo, pero bueno. ¿Ya está? ¿Eso era todo? Sí, no, hay otro que sitio. Recargando misiles. Vamos, compañeros. Comienza por el sótano. Nexus. Saca la pipa. Vaya. Eso también me vale. Estoy demoliendo los desde dentro. Mira, ahí me he cargado un montón. Has colado, Has colado, He colado el misil por la ventana, tú. Has colado, Ya le empiezo a pillar el truco a esto, brothers. Ahora cuando entremos, estará más vacío cuando entremos ahora. Ojo, ya he tocado chicha, Hombre, se ha tocado chicha, chaval. Venga, vámonos. Vamos a explicarles cómo van estas cosas.
¡Banzai! Nos disponemos a atacar el rancho. Ojo, que llegan los misiles, los refuerzos. Sí, sí, sobre todo cuando es una casa cerrada. Cuidado, eh. ¡Quién me ha matado! Oh, está aquí al lado. Cuela el misil por la ventana. Madre mía, le metimos dos pepas. No, que le vas a dar el helicóptero, cuidado. Vente por la puerta de atrás, Nefita. Vale. Como cuando estás conmigo. ¡Detrás de Nexus! Oh, ¡hostia! Esto ha sido de peli, ¿eh? Uf. 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 Cuidado, bro. Ah, limpio, limpio, limpio. Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. No, 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 están abajo, están abajo, están abajo. Vale, creo que hay que matarlos antes de subir. Ven, Nefa, vamos abajo. Voy, voy, voy. A ver, hay que empezar por el sótano, me han dicho. Sí. Cuidado, eh. Cuidado, que está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Hostia! ¡Macho prefire, tú! Solicita refuerzos, Refuerzos. Llegan los refuerzos. Llegan los refuerzos, verdad. Chungo esta mierda, tío. Me cago en la hostia, tíos, eh. Mira cómo ha pegado, chaval. Cariño, ya estoy en casa. Una nepa buena. Me acaban de pegar el escopetazo en la espalda según he entrado. Eso parece, compañero, eso parece. Ya están los misiles por ahí rondando. Copérnico, te abro la puerta. Pero bro, ¿qué mierda es este pavo, tío? Que este pavo que juega al Counter Strike. Joder. Joder, pesados los misiles estos de mierda, tío. Encima se escuchan ahí. Es que no tenemos otra cosa que hacer. Vamos, hermanos. ¿Has matado a Nefa? Me han disparado. ¿Lo has matado al tío que había aquí? Sí, 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 sí. Vale, ¿cómo se va el sótano? Tenemos que buscar la mierda esta, tío. ¡Ah, mira, aquí, aquí! Todos los tipos sean estúpidos y saben cómo cerrar una puerta. Vale, acaba... ¡Hostia! Vale, hermanos, cuidado, ¿eh? ¡Necesitamos los misiles! ¡Están fuera, chicos, los misiles! Vale, 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 vamos para allá. Ahora que necesitamos los misiles... ¿A dónde están, para afuera? Vienen en coches, vienen en coches. Saliendo, saliendo. Vale, vale, reventad los dos coches cuando vengáis, ¿eh? Joder, qué malo que son los misiles. Reventad los coches, vamos a ver cómo reventan. Pero si tengo que esperar a que revienten el coche, tío. Mira, eso no, eso no. Espera, esperar, hombre, dejarnos reventar algo. Espera, tengo que esperar a que vengan los misiles para que reventen los... Hostia, que viene más. 60 segundos. Aguanten ahí. Es que no, no veo dónde está. Dice, solo me quedan 60 segundos, dice. Aguanten ahí. Aguanten. Tanto más tieso, loco, ya. Vale, vale, vale. Tengo la llave, eh. Tengo la llave, eh. ¡Hostia! Ha llegado el misil Nexus. Lo tiene que ahora ya no servía, ya los hemos matado a todos. Bueno, hombre. ¿Qué hace mi personaje? ¿Por qué está quieto mirando la pared? Pasa la tarjeta. ¿Cómo pasa la tarjeta, bro? No sé. Nexus, pase la tarjeta. Tío, ¿cómo pasa la tarjeta? La pilla tú. Tus técnicas de Among Us. Técnicas de Among Us. ¿Tío? Yo creo que se te ha pillado, eh. Se te ha bugueado algo. Ah, a ver, espérate. Ahora, 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 ahora. Ahí, ahí, te veo, te veo. Vale, bien, bien. Joder, hay más tíos aquí abajo, me cago en la hostia. Espérate, espérate, espérate. ¡Nexus, otra vez! ¡Ay! No te muevas, Nexus. ¡No, Nefa, no!
Vale. Lo tenemos, vámonos. Hay gente fuera, ¿eh? Va misiles. Los misiles, ¿dónde están los misiles? Ya están en camino. A lo mejor lo matan ustedes, pero... Por aquí no se sale, ¿verdad? Por aquí. Aquí. Vale, vámonos, Nefa, corre. ¡Reventate el helicóptero, rápido! No. De verdad que ustedes me alegran demasiado el día. Son la verdad es que a mí eso no nos habían reventado estos dos. Muchas gracias, Kevin. Tenga la oportunidad de conocerlos. Sí que lo está pidiendo él. Muchas gracias, Kevin, compañero. Un besazo, tío. Nos dirigimos al submarino a meter los misiles. A volvernos a meter, ¿no? Claro. Que no se gasten. Vale, ya vamos a ver el robo final, ya. Puedes hacerlo en solitario, me dice. La fase final. Puedes hacerlo en la fase final en solitario. Hombre, antes que hacerla con estos pringados, tío, la verdad es que me lo estoy pensando. ¿Qué? Me lo estoy pensando porque son tan malos estos tíos. Ojo, que a lo mejor te queda un misil en el helicóptero, ¿eh? Sí, igual te cae a ti uno en el culo, hombre. Cosito. Ten cuidadito. ¿Dónde te sentaste? Ten cuidadito. Vale, misión completada. Y ahora misión final, hermanos, por fin. ¿Y qué pasa? No puedo iniciar esta mierda. Me gusta cómo piensas, boom, Dios. Bueno, ¿qué ahora qué? Chicos, estoy bien, aunque tenga un tiro en el pecho no me duele. Estoy lleno de agujeros. A ver, ponte por el otro lado de la mesa. Estoy bien. Ahora, era aquí. Vale, bros. ¿Qué nos hace falta ahora, tío? Ya tenemos todo, ¿no? No sé. Vehículo, equipo, arsenal. A lo mejor nos falta el equipo y... Que nos falta un montón de cosas para hacer la mierda esta. No me digas que son todas estas misiones. Son todas, tío. No, tío. Como decía yo, digo. Pues hasta aquí el directo de hoy. Y nos vemos en el próximo capítulo. Like. No, pero en serio, tío. Pasa a hacer todas las misiones. Bueno, las haremos mañana, tío. Porque, hostia, me cago en la leche. Un montonazo de misiones, tío. Bueno, mañana haremos el golpe final este de mierda, tío. Llevamos 500 horas haciendo esta movida. Me cago en la leche, tío. Hostia, es que no acabamos nunca, tío. Si no me echa las risas, ¿eh? Hombre, si nos hemos echado risas, pero hostia, no acaba nunca esta mierda, tío. Hermanos, pues las vamos a hacer mañana. Mañana sí, por la tarde, si queréis. Por la tarde o por la... No sé, por la noche, no sé, ya veremos. Hermanos, acabaremos esto mañana. Porque no veas, tío, lo largo que es esta maldita cadena de misiones. Es impresionante para hacer un golpe que seguramente ni siquiera lo consigamos, tío. Porque vamos con el maldito rosito. Que mirad, solo tenéis que ver cómo va vestido, tío. Chavales, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, en un nuevo directo. Compañeros, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme siempre cada noche. Y gracias por todo el apoyo que me dais siempre. Un besazo, hermanos. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y un nuevo directo. Hasta mañana, mis panas. Adiós. Adiós. Adiós.